Profeta Elías, un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Nuestro caminar, porque entonces...
Él nos ha enviado, nos ha enviado al profeta el día con un mensaje verdadero y a nuestras almas salvará. Dios también nos ha enviado victoria, nunca se aparta.
palabra quiero ser, pues Él es quien siempre me conoció. Anhelo reunirme con Cristo, mi alma está clamando. Uno con la palabra quiero ser, pues Él es quien siempre me conoció. Por mucho tiempo en mí había un abismo clamando, buscando lo que verdad es real. Escucha a mi madre águila, que su palabra me dio. Anhelo, anhelo, anhelo.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial para que en esta lectura, esta tarde, nos guíe y que entendamos lo que quiere decir nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, por una oportunidad más que tú nos permites estar en compañía de hermanos y hermanas, Señor, para tener este glorioso compañerismo contigo, Padre amado. Tú desde antes de la fundación del mundo, tú iniciaste este programa, oh Padre, cuando estabas allá en la eternidad, cuando tú eras ese ser, el Elohim, que vivías por sí solo,
Cuando tú eres ese mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, entonces tú desde allí empezaste un programa, te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, Señor. Luego hiciste del mundo visible, así que todas las cosas que están aquí en el mundo visible fueron los que estaban allá en el mundo invisible. Entonces fue creado para poder entender el mundo visible, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con el compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Permite, Señor, entrar rápidamente en la escena de tu palabra. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencidos, luego interesados. Vamos a continuar en los párrafos 57. Recuerdo el primer sermón que traté de predicar. Yo aprecio a ese anciano predicador de la Bautista Misionera. Yo me subí allí y había visto de la manera que él predicaba. Yo solo era un joven que había estado en el camino como por 6 meses o un año y él me llamó, dijo, ahora quiero que prediques mañana, es decir, el miércoles en la noche. Me paré en el púlpito y pensé que lo había hecho. Igual que un predicador, yo pensé que lo hice bien. Las madres ancianas después me palmearon la espalda y dijeron, hermano Billy, eso estuvo sencillamente maravilloso. Las madres ancianas, ustedes saben, por ahí llorando, decían, y Dios te va a hacer un predicador. Pensé, oh, yo espero que sí me haga un predicador. Yo pensé que lo había hecho muy bien. Fui con el anciano al doctor David. Sentado allí disgustado, le dije, ¿cómo prediqué, doctor? Dijo, lo peor que alguna vez he oído. ¡Oh, qué cosa! Pensé que hice todas las emociones y todo lo que se debía hacer, mover las manos y todo lo demás. Ustedes saben cómo lo hace el predicador. Yo pensé que había hecho todo eso, lo había observado e hice exactamente lo que él hacía. Él dijo, lo peor que alguna vez he oído. Dije, hermano David. Él dijo, yo nunca oí tal cosa en mi vida. Él dijo, jovencito, yo quiero que te reúnas conmigo en mi estudio, mañana por la tarde a los 2. 58 el párrafo. Pensé, oh, qué cosa. Así que a las 2 fui allá todo desplumado. ¿Ven ustedes? Yo dije, buenas tardes, doctor David. Dijo, ¿cómo estás, Billy? Siéntate. Le dije, sí, señor. Él dijo, me imagino que tu sentimiento estás herido. Dije, solo están pisoteados, eso es todo. Le dije, bueno, ¿qué hice mal? Él dijo, te quiero contar una pequeña historia. Dijo, como tú sabes, yo estudié para abogado antes de ser ministro. Le dije, sí, señor, yo sé eso. Él dijo, Billy, en un tiempo yo estudié la ley. Y lo hice de la manera que tú estudiaste la Biblia, o mejor dicho, de la manera que tú estudiaste respecto al ministerio. Él dijo, yo pensé que yo era un abogado cuando recibí una magistratura. Él dijo, yo me subí allí y abogué un caso de divorcio en una ocasión, mi primer caso, y dije, yo había visto a esos abogados golpear en la mesa de esa manera y gritar, Su señoría, señor juez, y lloraban y limpiaban las lágrimas de su rostro. Esta pobre mujercita, ella es fulana de tal, y así dijo, y después de un rato el abogado anciano que era mi oponente, al lado opuesto, dijo, él solo estaba sentado y me observó por largo tiempo, dijo, yo lloré. Golpeé el escritorio e hice todo igual que los abogados lo hacían. Y dijo, ¿qué cosa? El oponente anciano sentado allá, el otro abogado, el lado opuesto, el abogado del hombre estaba sentado allí. Él dijo después de un rato, dijo, juez, su señoría, ¿cuánto más de esta tontería puede soportar su jurado? Dijo, yo perdí el caso. Y dijo, fui realmente derrotado. Él dijo, aprendí algo entonces, ¿ves? Y le pedí al juez,
Él dijo, no, dijo, el abogado también era amigo mío, pero dijo, él bajó allí y dijo, Roy, yo hice eso a propósito. Dijo, ves, tú estabas demostrando emociones, tú estabas llorando, meneando tu cabeza y esforzándote demasiado. Dije, yo lo hice exactamente como los otros abogados lo hacen. Él dijo, pero tú no estabas poniendo ni una tilde de la ley en ello. No son tus emociones las que ganan el caso, es el veredicto de la ley. Tú tienes que saber qué la ley dice al respecto. Y es de la misma manera hoy respecto a ti, dijo Billy. Tú meneaste tu cabeza y tú lloraste y brincaste, pero nunca predicaste una sola palabra de la Biblia. Tú estabas demostrando toda clase de emociones. Es la palabra de Dios lo que cuenta. Es la palabra de Dios que lo dice. Exactamente correcto. Tiene que ser la palabra. Exactamente la palabra. Párrafo 59. Y cuando ellos vieron que esa palabra se hizo carne allí en Jesucristo, Andrés estaba completamente convencido y luego estaba interesado en su hermano. Él fue rápidamente. ¿Se fijaron ustedes? Él no dijo, ven, Simón, yo quiero que vengas y te sientes en la reunión conmigo. Tal vez podamos discernir los espíritus y nos podamos dar cuenta si este hombre realmente es el Mesías o no. Él no dijo eso. Él dijo, lo hemos encontrado a él. No hubo tartamudeo al respecto. Nosotros encontramos al Mesías. Ven a verlo. Él estaba completamente convencido. Párrafo 60. Moisés, de la misma manera cuando él pensó conquistar allá en Egipto y mató un egipcio, él se desinteresó, él no hacía, él no estaba interesado en ello. Si Dios iba a estar con él, ¿por qué él no estaba con él? Así que él fue y se casó con una mujer hermosa y así que tuvo un bebé con ella, Gersón, perdón, y ellos se establecieron y él iba a heredar una manada grande de ovejas allá de Jetro, el sacerdote medianita. Y él estaba, todo era fácil, él vivía con su esposa y tenía un pequeño hogar y como ustedes saben, sencillamente le estaba yendo muy bien, tenía un buen trabajo, iba a ser heredero. Todo estaba muy bien, él estaba despreocupado. Él ya no sintió el látigo del capataz, él no estaba interesado en sus hermanos allá abajo, en esas pobres parteras, y en las mujeres dando a luz a sus bebés, que a los cuales les hacían estallar sus cabezas y los arrojaban a los cocodrilos. Y ellos, ¿cómo los hacían servir duro allá en esclavitud y servidumbre? Él no estaba interesado. Párrafo 61. Él tenía su casa pagada, igual que hoy día la tenemos. Esa es la primera cosa de la cual pensamos, pagar la casa. Eso está bien, ustedes lo deberían hacer, correcto, pero hay algo que se debería hacer antes de eso. Dios, primero. El bienestar de la iglesia es el deber de cada hombre en esta iglesia aquí, el ver que todo marche bien. Y ustedes ponen su fuerza en ello para atraer a todo hombre y mujer, joven o jovencita que ustedes puedan, en las plazas y vallados y a la salida de los caminos para atraerlos a la iglesia. 62. Moisés se había relajado. Déjalos, me imagino si de esa manera ellos lo quieren hacer. Muy bien, ven, él todavía no había tenido una experiencia personal. Así que un día en la parte de atrás del desierto, un pastor anciano con barba iba cruzando allá la colina con una vara en su mano. Él se encontró cara a cara con Dios, Jehová Dios asentado allí en una zarza y ella ardiendo. Dios atrajo su atención lo suficiente para que se acercara allí y se quitara su calzado. Y él oyó la voz de Dios. Él estaba convencido que era él y yo soy el que soy. Yo nunca fallo. Yo soy el que estuve con Abraham, Isaac y Jacob. Yo todavía soy el mismo Dios. Párrafo 63. Entonces, cuando él se dio cuenta que Dios no era un montón de credos, que Dios no era un montón de doctrinas, que Dios era un verdadero Dios viviente, entonces su corazón estaba en fuego. Nada lo iba a detener entonces, y él se dio cuenta que era el propósito de Dios librar a Israel y que él fue llamado para la obra. ¡Oh Dios, danos predicadores así!
Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. No es así, hermanos. Los hermanos dicen amén. Eso es correcto. En lugar de salir huyendo a alguna otra parte. Párrafo 64. Todas las experiencias del seminario de Moisés se terminaron entonces. Ven, él era un hombre inteligente. Él fue enseñado en toda la sabiduría y los de los egipcios. Él los podía enseñar, pero no le aprovechó nada. Él tuvo que tener una experiencia personal con Dios. Y lo encontró a él allí, cara a cara, y habló con él. Y tan pronto como él habló con él y se dio cuenta cuál era la idea de él y cuál era el programa de él, allí entonces se interesó en sus hermanos que estaban en servidumbre. Y cualquier hombre o mujer que alguna vez se encuentre cara a cara con Dios y que se vaya de allí tomándolo como una cosa ligera de ver gente en las calles, en juerga y en pecado, eso lo mata a uno. Párrafo 65. Le dije a mi esposa hace tiempo y a algunos de mis hermanos, yo dije, he perdido mi mente. ¿Soy yo un hombre loco? ¿Por qué continúo gritándole a la gente? ¿Por qué digo esto? Y yo ayuno. Yo dije, yo ayuno y oro para dejar de hacer eso. Mientras más ayuno, más feo se pone el pecado. Ven, se hace peor hasta el grado que, honestamente, uno ni siquiera puede salir. Mi esposa quiso que yo fuera con ella a una cierta tienda al otro día. Llegué a la puerta y ahí venían pasando una señora. Y yo sé que a qué iglesia va la mujer. Y ella fue horrible. Yo pensé gritar, vete de aquí, Coco, figura imaginaria monstruosa usada para amenazar a los niños. Me voy a portar bien. Yo vi todo ese gran cabello encrespado de esa manera, con pintura que se veía azul verdoso alrededor de los ojos, de esa manera y abajo de esa manera. Venía contoneándose por allí. Se miraba como una salchicha de tan apretada con esa ropa. Déjeme decirles, ¡oh, fue terrible! Correcto. Párrafo 66, por último. Estuve recientemente en un desayuno de los hombres de negocio allá en Los Ángeles y estaba parado allí esperando para que entrara el hermano Arganbris. Y entró una dama. Yo nunca había visto algo semejante. Yo pensé, ¡oh, qué cosa! Mira a esa pobre mujer. Algo anda mal con ella. Así que yo pensé, me empecé a alejar y yo dije, no, yo soy un ministro, yo debo hablar con ella. Yo he visto cáncer, he visto lepra, pero nunca he visto algo así. Ella tiene todo verde bajo los ojos. Y empecé. Yo me encaminé hacia allá. Ahora, los seres humanos no se miran de esa manera, a menos que estén muertos o algo así, o con gangrena. Así que yo fui allá y pensé. Ustedes saben, yo iba a acercarme a ella y decirle, hermana, dispénseme. Yo soy un ministro y mi ministerio es orar por los enfermos. No sé, pero ¿le gustaría que orara por usted? Y mientras estaba pensando, ahí llegó otra y luego otra. Era la primera vez que yo lo había visto. Un color muy raro por aquí arriba, como ustedes saben, y azul aquí arriba y verde aquí abajo. Y se miraba la cosa más rara. Y honestamente, tenía una cabeza así de grande. Yo nunca había visto algo semejante. Me sentí muy avergonzado de mí mismo, pues es una desgracia. Ciertamente que lo es. Y con ese tipo de ropita puesta, como ustedes saben, los pantalones, chacle, como ellos los llaman. Cuando la Biblia dice que una mujer que se pone ropa que pertenece a un hombre es una abominación ante los ojos de Dios. ¡Oh! Ah, amén, hermanos. Y hermanas, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Convencidos, luego interesados, predicado en Tempe, AS, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 67 al 76. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Convencidos, luego interesados. Párrafo 67.
Toda la cosa ha de ser una hediondez ante Dios. ¿Y cómo puede su corazón mirar eso y no interesarse? Cuando ustedes ven su propia nación, su propio pueblo, seres humanos temblando en el tormento, yendo al infierno, y ustedes no pueden hacer nada al respecto, déjenme gritar mientras tenga una voz para gritar. A mí no me importa lo que alguien diga. Existe el bien y el mal. Yo quiero estar en el lado del bien cuando me pare ante Dios. Yo me quiero parar y sí, seguro. Moisés se interesó después que él realmente se dio cuenta que Dios era Dios. Él estaba interesado. 68. Jacob, una noche, como ustedes saben, él había dejado a Labán y él iba en su camino de regreso. El deseo vino a su corazón de visitar su tierra natal. Y miren, nos damos cuenta que él tenía temor. Él tenía temor de encontrarse con su hermano. Así que se puso a cuentas antes de cruzar el Jordán. Y él oró toda la noche. Y él luchó con el Señor. Luchó toda la noche. Él dijo: yo no te dejaré ir. Me gusta eso. Aférrese de él. Correcto. Quédense toda la noche con él. Andrés lo hizo. Quédense toda la noche con él. Y él luchó con el ángel toda la noche. Y el ángel dijo: está amaneciendo. Debo partir. Él dijo: no te dejaré ir. Yo quiero algo en mí que sea diferente. Yo quiero algo en mí que me cambiará. 69. Y si pueden notarlo, tan pronto que el Señor lo bendijo, con la bendición que él pidió, él estaba listo entonces para cruzar el río e ir a ver a su hermano. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él luchó toda la noche. Él se quedó con Dios toda la noche y luchó con Dios. Ahora bien, si él solo hubiera dicho: oye, déjame solo ahora, yo estoy cansado, ¿ven? La bendición nunca hubiera venido, ¿ven? Él nunca se hubiera quedado allí, ¿ven? Pero él se quedó toda la noche, ¿ven? Él luchó con él toda la noche. Entonces estaba listo para ir a encontrar a su hermano a la mañana siguiente. Amén. 70. El pequeño David, en una ocasión, vea, en primer lugar, ustedes deben estar convencidos. Luego la cosa que sigue, ustedes están interesados después que están convencidos. Ahora bien, Jacob sabía, antes que yo pase a David, Jacob sabía que el Dios que lo había separado de su hermano, el Dios que lo había enviado a otra tierra y que había estado con él y lo había bendecido y le había dado todo lo que él tenía y que le había hecho una promesa que lo cuidaría, que lo multiplicaría si él regresaba a su propia tierra. Él sabía que si solo podía entrar en contacto con ese Dios, entonces estaría interesado. Así que él lo hizo. Muy bien. 71. Ahora bien, David, un día fue para llevar unos pasteles de higo y un pastel de pasas que su padre había preparado. Isaí los había enviado con David. Él era un joven y sus hermanos estaban allá con Israel en una guerra. Y los filisteos los tenían arrinconados y los tenían en un lado de una colina. Y los filisteos estaban al otro lado. Y el pequeño David vino con su saquito de pastor puesto y su honda enrollada en su bolsillo o en alguna parte. Y llegó allá y él oyó un gran ruido que salió de un gigante allá, desafiando los escuadrones del Dios vivo. Bueno, eso como que irritó a David, ¿ven? Ahora, David llegó ante Saúl y le dijo a Saúl:
después que las noticias se propagaron de lo que él dijo, que él iría a pelearle, él llegó ante Saúl y Saúl dijo, bueno, tú eres más que un muchacho y tú solo eres un jovencito pelirrojo. Y él es muchas veces más grande que tú y ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Cómo le pudieras tú pelear a un hombre como ese? 72. Ahora observen, David primero fue convencido, amén. Él estaba convencido, luego estuvo interesado en sus hermanos. Si ellos estaban muy acobardados para pelearle, él le pelearía, amén. Ahí lo tienen ustedes. Esa es la clase de cristianos. Si el resto de ellos no lo hace, hagámoslo nosotros, amén. Aunque se tengan que parar solos, párense solos, griten lo que es correcto y lo que está mal. Díganlo allí, díganlo. No importa lo que alguien diga respecto a ustedes. Párense firmes en la palabra de Dios y digan que ella está correcta. Quédense con ella. ¡Oh, qué hora! David estaba convencido. Él sabía que Dios era real. Así que Saúl ha de haber dicho algo así. Hijo, yo admiro tu valor, pero tú no puedes ser un contrincante para ese hombre. ¿Ven? Ellos estaban mirando a lo exterior, 73. Pero David estaba convencido. Él dijo, escucha. Un día, él dijo, tu siervo aquí estaba pastoreando las ovejas de mi padre. Y dijo, un león vino y tomó uno de los corderos y huyó con él. Y dijo, tu siervo fue tras él y lo derribó con una honda. Él se levantó contra mí y le eché mano de la quijada y lo maté. Él dijo, luego otro día, otro animal, un oso, vino y tomó una y huyó. Yo lo maté. Yo estoy convencido que el Dios que me pudo librar de las garras del león, de las garras del oso, ¿cuánto más me librará de ese filisteo incircunciso, fanfarrón, que está allá? Sí, señor. Cuanto más él lo hará. Yo estoy convencido que es correcto. Y mis hermanos no tienen el valor para pelear. Eso es correcto. Pero yo estoy preocupado tocante a los escuadrones del Dios vivo. Yo estoy preocupado al verlos retroceder en estos asuntos. Amén. 74. ¿Dije algo? Muy bien. Sí, señor. Yo estoy preocupado que ellos retrocedan en el asunto de Dios, diciendo que Jesucristo no es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo estoy preocupado tocante a ellos retrocediendo y diciendo, la santidad no pertenece en la iglesia. No hay tal cosa como santificación del espíritu. Yo estoy preocupado tocante a que ellos dicen que los días de los milagros ya pasaron. ¿Qué es lo que les pasa a ellos? ¿Cuál es el problema? Estamos preocupados. Si ellos tienen temor a hacerlo, nosotros tuvimos una experiencia aquí. Nosotros enfrentamos al diablo. Eso es correcto. Y el Dios que pudo derrotar al diablo en mi vida y derramar dentro de mí el bautismo del Espíritu Santo, puede matar a ese diablo incircunciso allá que está tratando de desafiar a los escuadrones del Dios vivo. Amén. 75. David estaba interesado. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que Dios era Dios. Él estaba convencido que un Dios que lo podía usar a él con esa honda y matar a un león, podía también tomar bajo control a ese filisteo incircunciso, fanfarrón. ¿No puede ver eso usted, amigo? Un Dios que puede llenar a un hombre con el Espíritu Santo. ¿Acaso no puede sanar a un hombre o a una mujer que trata de a un cristiano? Oh, seguro que él sí puede. Un corazón hambriento que quiere conocer a Dios
el Dios que desafió al diablo y lo sacó de mi vida y puso a Cristo allí adentro. ¿No lo puede hacer él por otro hombre también? Seguro. El Dios que puede quitar de ustedes los deseos del mundo, ¿no puede quitar él también los deseos del mundo del siguiente hombre? Claro que él puede, ¿ven? La cosa es que ustedes necesitan estar convencidos y luego ustedes pueden estar interesados después de que estén convencidos. Amén. 76. Allá en Jueces, nosotros encontramos el tercer juez. Muchos de ustedes nunca lo leyeron. Su nombre es Sangar. Un versículo pequeñísimo se escribió de él al pie de las páginas de la Biblia. Aquí en mi Biblia, Scofield, y Sangar, él era un israelita. Y durante el tiempo de los jueces, los filisteos dejaban a todos los israelitas levantar su cosecha. ¿Y qué hacían ellos? Ellos llegaban, entraban, después que los israelitas habían trabajado todo el verano, les quitaban su cosecha y regresaban a casa. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje titulado Convencidos, luego Interesados. Este mensaje fue predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga, párrafo 77 al 86. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con este privilegio de lecturar este grandioso mensaje. Convencido luego interesado, del año 62-01-18, párrafo 77. Un día Sangar, allí, él estaba parado, tenía su granero, terminó de trillar, tenía su trigo allí, y probablemente su esposa estaba algo andrajosa, y sus niñitos, ustedes saben, con sus mejillas pálidas, tenían que vivir muy escasamente, debido a que el año anterior los filisteos tomaron todos. Ellos solo tenían que recoger espigas por ahí, espigar lo que podían. Y allí estaban ellos en esa condición. Y para el tiempo que Sangar tenía todo puesto en orden para el invierno, él oyó un ruido. Él miró por la ventana. ¿Quién venía? Ahí venían 600 filisteos, todos armados con lanzas, espadas colgadas a su lado, cascos de bronce como de una pulgada, 2.5 centímetros de grueso, grandes y fuertes, cubiertos de esa manera con metal y botas de malla, como ellos lo llaman. Ahí venían, tron, 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 marchando. ¿Para qué? Para quitarle lo que él tenía. Eso es. ¿Saben qué? Sangar, me lo puede imaginar, miró a su familia, él miró allá afuera, aquellos filisteos después, él miró hacia el cielo, él pensó, yo soy un judío, estoy en el pacto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es mi padre, es mi Dios, yo estoy circuncidado, yo no soy un guerrero, yo no sé nada tocante a una espada, pero estoy interesado en mi familia, estoy convencido que tú eres Dios, amén. Párrafo 78, aleluya, eso es, no gritar, oiga, señor filisteo, espera hasta que yo reciba mi licenciatura de letras, usted sabe, mi PhD, título. Yo aprenderé cómo vestirme en un duelo. No, él no tenía tiempo para eso. Solo sabía que él era Dios. Eso es todo. Él dijo, yo sé que él es Dios, amén. Yo estoy convencido que él es Dios, amén. Yo sé que soy un judío. Yo sé que estoy en el pacto. Yo sé que estoy circuncidado. Oh, vaya. Hoy en día nosotros fuimos circuncidados por una circuncisión más grande que esa, aleluya. Estamos circuncidados por el Espíritu Santo. Cuando el mundo es cortado completamente de ustedes, están ustedes en el pacto. Son ustedes cristianos.
están ustedes llenos con el Espíritu Santo. Están ustedes circuncidados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, toda promesa en la Biblia le pertenece a usted. Amén. Párrafo 79. Dios tiene gracia aquí para hacer que ustedes, mujeres, se dejen su cabello largo. Tiene gracia allí para hacer que ustedes, hombres, se aseguren de que ella lo haga. Tienen gracia allí para todas esas cosas. Tienen gracia allí para su sanidad. Correcto. Él es Dios. Si no es así, ¿para qué estamos orando? ¿Para qué nos estamos comportando de esa manera? Nosotros somos un metal que resuena o símbolo que retiene. Y hemos llegado a ser la sal que ha perdido su sabor. Ciertamente. Párrafo 80. Nosotros somos pentecostales. Lo somos. La cosa que sigue, si somos pentecostales, seamos pentecostales. Si el mensaje está correcto, entren en él. Si no está correcto, sálganse de él. Y encuentren dónde está correcto, seguro. Si Dios es Dios, sírvanle a Él. Pero no podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Amén. Sirvamos a Dios. Estén convencidos. Y luego ustedes estarán interesados. Aleluya. Entonces la iglesia verdaderamente esperará a crecer. Porque ustedes saldrán y conseguirán a todos los que pueden para traerlos dentro. Pero mientras ustedes le den la vuelta y digan, bueno, ese es el trabajo del predicador. No es trabajo del predicador, es trabajo de todo. Correcto, todo cristiano nacido de nuevo tiene ese mismo espíritu en ellos. Amén. El predicador pudiera estar dotado, pero eso es solo un don del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Los predicadores son llamados los profetas y maestros y evangelistas y pastores y los demás. Ellos reciben el Espíritu Santo y luego un don para hacer estas cosas con él. Pero Dios no tiene hijos insignificantes. Aleluya. Oh, hijos importantes. Todos ellos son hijos para él. Amén, amén. Eso es exactamente correcto. Y su posición correcta es estar sentados ahorita en lugares celestiales de Jesús, con todo el poder. Párrafo 81. Si usted dice, hermano Brana, yo soy el menos en la iglesia, yo solo soy un tipo pequeñito, pero recuerden, cuando él subió a lo alto, vea usted, subió con él, usted está en el cuerpo y usted está con Cristo ahorita, sentado en lugares celestiales. Si usted es la piedra, la planta del pie, todo demonio está debajo de su pie, de usted, perdón. Eso es correcto. Es exactamente correcto. La iglesia, ¿dónde está la cabeza? El cuerpo está con él. Y si nosotros somos sepultados muertos, sepultados en Cristo, entonces somos resucitados con él en su resurrección. Y sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con todo el fuego del infierno debajo de nosotros. Amén. Correcto. No importa cuán insignificante sea usted. Todo demonio está debajo de usted. ¿Por qué? Porque nuestro gran conquistador ha conquistado todo pecado. Todo. Toda enfermedad. Toda. Aún la muerte misma. Eso es correcto. Somos más que vencedores en él. La única cosa, estamos sentados con él en su trono, acudiendo a él mientras él vigila. El Padre. Eso es. El Padre. Muy bien. Párrafo 82, Sankar se hartó de ello. Él dijo, yo estoy convencido que él es Dios. Yo estoy interesado en mi familia. ¿Saben ustedes lo que él hizo? ¿Saben ustedes lo que hizo él? Él tomó esa aguijada de bueyes y fue allá apresuradamente y se puso en medio del camino y mató a 600 filisteos. ¿Saben ustedes lo que es una aguijada de bueyes? Bueno, es una vara como de... me imagino como de 6, 7 pies, 1,80 m, 2,10 m de larga, quizás no tan larga así, como un pedacito de bronce a fin de ella, o algo de hierro o hierro. Y cuando el arado se atoraba,
algunas veces ellos escarbaban el arado con ella para desatorarlo. Y luego pinchaban con la guijada los bueyes. De esa manera, apúrese, avance de esa manera, con una vara en su mano, sin nada puesto más que sus overoles, ropa de granjero. Ahí esos filisteos estaban vestidos con el casco y la armadura, con la lanza. Y un judío pequeñito, él no solo hizo que huyeran, sino que los mató. Amén. ¿Cómo se conservó entera esa vara? Con el primer golpe de él, que él dio al golpear la cabeza de un filisteo con la armadura puesta así, esa guijada de bueyes se hubiera quebrado en 50 pedazos, pero él tumbó a uno a un lado y a otro al otro lado, así hasta que tumbó a todo el montón de ellos y los mató. ¿Por qué? Porque él estaba convencido, amén. Y él estaba interesado. Párrafo 83. Un hombre puede pelear por su familia de esa manera, bajo circunstancias como esta. ¿Cuánto más debería pelear la iglesia de Dios vivo con el bautismo? Amén, amén. Sandal tenía una guijada de bueyes. Ustedes tienen el bautismo del Espíritu Santo. Oh, hermanos, nosotros no nos queremos quedar 4 horas en esta noche. Así que vale más que avancemos. Muy bien. Sí, señor. Párrafo 84. Abraham, ¿saben ustedes lo que él hizo? Él atendió a unos invitados un día. No recuerdo. Está por allí en el 16, 17. No como en el capítulo 19, me parece, de Génesis. Un día él atendió a un grupo de hombres hasta que él quedó completamente convencido de quiénes eran ellos. Él alzó sus ojos cuando él estaba sentado a la puerta de la tienda. Él vio 3 hombres llegando. Sus ropas estaban polvorientas. Los miró. Él era un pequeño sentir extraño vino sobre él, de que esos hombres eran un poquito diferentes de los otros hombres. Así que él corrió hacia ellos. Él dijo, no pasarás y te sentarás debajo del encino. Y dijo, y tomarás un pequeño descanso. Y te traeré un poco de agua, y te lavaré tus pies, y te daré un bocado de pan, y luego tú te refrescarás, y luego puedes seguir tu jornada. Ven, ¿qué fue? Él no iba a dejar pasar la oportunidad. Ustedes tampoco la dejen pasar esta noche. Ven, él se iba a aferrar de esa oportunidad. Párrafo 85. Ahora, bien, él dijo, tú siéntate aquí ahora y yo voy a ir a tratar de atraer el agua. Él lavó los pies de ellos, como ustedes saben, observando, digo, yo estoy bastante seguro que estoy correcto. Él pasó al siguiente hombre, lo miró, ustedes saben, y lavó sus pies y le sacudió el polvo de su ropa. Le dijo a Sara, digo, ahora prepara pan rápidamente. Y le dijo a los siervos, les dijo, tomen ese becerro que acabo de matar, y dijo, cocine unas chuletas y ahora les vamos a dar de comer a estos hombres. Él continuó lavando y dijo, ahora estoy muy seguro, yo estoy bastante seguro. Así que entonces, después de un rato, siguió adelante con un ratito. Ellos se sentaron y comieron. Tal vez cuando ellos estuvieron listos, que terminaron de comer, párrafo 86. Dios les bendiga, hermano. Ah, bueno, hermano. Párrafo 86. Ellos continuaban mirando hacia Sodoma. Y después de un rato, uno de ellos habló y dijo, Abraham, mira, no Abraham. Solo unos cuantos días antes Dios le había cambiado su nombre. Abraham. ¿En dónde estaba Sara? No Sarai, sino Sara. S-A-R-A, Sara. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo supo él que el nombre de él era Abraham? ¿Cómo supo él que estaba casado? ¿Cómo supo él que tenía una esposa? ¿Cómo supo él que el nombre de ella era Sara? ¿Y cómo supo él que sabía que él...
Egipto. ¿Cómo supo él que había sido cambiado de Sarai a Sara y él y a él de Abraham a Abraham? Abraham dijo, oh, qué cosa. Ah, ese debe ser. Yo lo vi a él en espíritu, pero este debe ser él. Y Abraham dijo, ella está en la tienda. Y la Biblia dice que el hombre tenía su espalda volteada hacia la tienda y dijo, ella está en la tienda allá atrás, detrás de ti. Él dijo, Abraham, yo te voy a visitar seguro en el tiempo de la vida. Tú esperaste esto por 25 años. Tú tienes 90 años de edad, o mejor dicho, 100 años de edad. Y ella tiene 90 y ahora tenemos, yo te voy a visitar ahora y tú vas a tener ese hijo que yo te prometí. Yo, un pronombre personal, yo te prometí. Abraham dijo, ahora sé que es así, yo lo sé. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 87. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje convencidos, luego interesados. Predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. Párrafos 87 al 96. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 87. Pero Sara, allá en la tienda, ella no lo entendió. Ella dijo, ah, se rió. Dijo, yo una mujer vieja casi de 100 años de edad, ¿tendré deleite con mi señor? Y dijo, siendo el viejo también, ¿cómo pudiéramos ser como una familia? Dijo, no pudiéramos ser eso. Dijo, simplemente no pudiera suceder. Y ella se rió dentro de sí. Y el hombre con su espalda volteada hacia la tienda dijo, ¿por qué se rió Sara? Diciendo que esta cosa no pudiera ser. Entonces Sara supo y ella salió también. Dijo, nunca dije eso. Tú sí lo dijiste. Oh, entonces Abraham estaba convencido que era Dios. Él lo llamó Señor, letras mayúsculas, Señor. Lo cual es Elohim. No era solo un mito, ni él era Dios, él estaba sentado allí. Dijo, oh, él estaba completamente convencido que ese era Dios. Así que él iba a Sodoma. ¿Y qué hizo él? Entonces él estaba interesado en su hermano perdido allá en Sodoma. Rápidamente cuando él vio lo que iba a suceder. Él dijo, si tú encuentras 50 hombres allí que sean justos, los la perdonarás, 40, y así siguió hasta 10. Ven, él está interesado en su hermano. Eso es, hermano, nosotros estamos interesados en nuestro hermano cuando estamos convencidos que es Dios. Y si nosotros, gente pentecostal, estamos convencidos que este es Dios, entonces estaremos interesados en nuestros hermanos. Eso es correcto. Y nosotros actuamos como que no estamos completamente convencidos. Y algunas veces cuando oramos por los enfermos, la enfermedad continúa. Dicen, bueno, yo no sé, ore por mí otra vez. Y así, de atrás para adelante, actuamos como que no estamos completamente convencidos que Dios cumple su promesa. ¿Dios cumple su promesa, hermano? Seguro que sí. Sí, seguro que sí la cumple. Si no es la promesa de Dios, entonces él no tiene que cumplir. Pero si es su promesa, él la tiene que cumplir para ser Dios. No hay nada mal con Dios, él está con ustedes y conmigo. Dios prometió lo que él haría en los últimos días, como él mismo se manifestaría en los últimos días, dijo. Jesús dijo en San Juan 14:12, El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Cuando Felipe llegó allí ante Jesús y vio esas cosas suceder, él corrió y llamó a Natanael. Natanael vino. Cuando Natanael entró en su presencia, él estaba completamente convencido. Sí, señor. Cuando él dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, él estaba convencido que ese era el Mesías. Él dijo, sí, tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que la mujer junto al pozo
ella estaba completamente convencida cuando él le dijo a ella que tenía, había tenido 5 maridos en esa ocasión. Ella estaba convencida, y no únicamente ella estaba convencida, sino que ella estaba interesada. Ella corrió a la ciudad y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? Ven. Estaba completamente convencida. Creyó, supo que era verdad. Oh, Dios, ten misericordia de nosotros. Nosotros nos deberíamos quedar con él hasta que estemos convencidos. Eso es correcto. Para saber si está correcto, luego él, al ver su promesa hecha viva ante nosotros, nosotros estaríamos interesados si tan solo tomáramos el libro de Dios aquí y dijéramos si él lo prometió, él lo prometió hacer, y luego nos quedáramos hasta que estuviéramos convencidos que él es Dios y esta palabra, para verlo él mismo, manifestarse en esta, en esa palabra, haciendo que esa palabra viva, mostrar que ustedes han recibido la promesa aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras, no solo una de ellas, todas ellas, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan lo que quieran y se les dará, se les será dado a vosotros. Eso es correcto. Ven. Tiene que, no que esté correcta este día y mañana dudarla, Si ustedes la desechan mañana y dicen, bueno, déjenme decirles a ustedes, yo no sé si está correcto o no, pudiera haber sido alguien más, no sé si es para mí, entonces ven ustedes, él no permanece, se va, ven, los pájaros pasan y la recogen las aves del cielo, pero si cae más allá de cualquier razonamiento, dudas o cualquier otra cosa, producirá 100% interesados. Eso me recuerda, yo tengo varias escrituras aquí a las que me quiero referir, pero voy a terminar en un minutito, diré esto. Yo vi en el otro día una pequeña criatura en el periódico, quiero terminar diciendo esto. Eso me impresionó, y era una criatura bastante sobresaliente, era un niñito. Él estaba bien vestido en un domingo en la mañana, listo para la escuela dominical. Su cabellito estaba peinado y traía su sombrero en la mano. Se había lavado su cara y había desayunado y había cepillado sus dientes y estaba listo para ir a la escuela dominical. Y él estaba parado a la puerta de la recámara de su papá y de su mamá, para que estaban dormidos, tocando en la puerta y diciendo: ¿cuál de ustedes me va a llevar a la escuela dominical? Interesado. Eso es exactamente. Sí. Amigos, interesados. ¿Se dan cuenta ustedes de la responsabilidad de esta ciudad de Tempe, aquí? Lo cual creo yo que está sobre sus hombros. Yo creo que Dios los ha hecho a ustedes faros, a cada uno de ustedes. Tienen la responsabilidad de los pecados de esta ciudad. Están descansando sobre ustedes, ministros, y sobre la gente de la iglesia, los peregrinos, mientras estamos peregrinando. ¿No creen ustedes eso? La congregación dice amén. Muy bien. ¿Qué? Ustedes no tienen miedo. Seguramente que ustedes no tienen miedo de tomar a Dios en su palabra. Dios cumple su palabra. Dios no es un Dios que dice que Él es una cosa y luego que es otra. Ven, si Él promete algo, esa cosa Él hará. Él hará. Dios cumple su palabra. ¿Qué en eso ustedes? La congregación dice amén. ¿No creen ustedes que el mismo Jesús que resucitó de la tumba, ha regresado de la forma del Espíritu Santo y está en nosotros ahora? La congregación dice amén. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, ven, porque estaré con vosotros aún en vosotros, ven, hasta el fin de la consumación, hasta el fin del mundo, yo estaré con vosotros, no los desampararé ni los dejaré. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ven, el mundo no lo verá, pero vosotros lo veréis. El mundo no lo cree, ustedes son los que creen, son los que lo reciben. Eso es verdad. Oh, ahora amigos, aquí está el secreto. Aquí está la cosa que yo quiero que ustedes sepan. Yo estoy muy contento de venir a predicarles a ustedes esta noche. Ustedes son una audiencia muy amable.
estoy muy contento de estar aquí en la iglesia de la hermana Gromer. Yo recuerdo, creo que usted era el tesorero en una ocasión, o algo en esa índole, en una de nuestras reuniones, o algo de esa índole, obrando como secretario, tesorero y lo demás. Yo siempre quise venir a su iglesita. Él me pidió que aquello, en aquellos tiempos, hermano Branham, venga y predícanos. Hay otro grupo de gente al que me gustaría ir. Ese es el de esos indios de aquí del norte, al norte de aquí, los indios navajos, o mejor dicho, los indios apaches, esa gente preciosa. Yo recuerdo esas reuniones allá, como las tuvimos, y donde quiera que estoy, todavía recuerdo esas reuniones preciosas allá con esa gente. El mismo mensaje que yo prediqué al principio, yo todavía tengo la misma cosa, yo todavía pertenezco firme de la misma manera, es Dios, amigos. Párrafo 95. Yo estoy completamente convencido de que este camino del Espíritu Santo es Dios. Ahora esa es la verdad. Yo creo con todo mi corazón ahora. Bien, y si nosotros, ustedes tienen que estar convencidos. Si ustedes no lo están, entonces ustedes no están interesados. Ahora, si yo no estuviera interesado, o mejor dicho, convencido que el camino del Espíritu Santo estaba correcto, todavía estaría en la iglesia. En la iglesia bautista, porque ellos son un grupo de finos hermanos allá en aquella iglesia bautista, sí señor, aquellos hermanos de la misionera son finos hermanos de algunos de ellos, pero los amo todavía, y yo estoy completamente convencido que la iglesia, es tiempo que la iglesia sea bautizada con el Espíritu Santo, lo cual es Cristo entrando en ustedes, dándose él mismo a conocer por medio del milagro. Miren, los bautistas creen eso también, y la mayoría de las iglesias, aparte de los católicos, los católicos aceptan esa pequeña oblea, pero ustedes saben que Dios está en esa oblea. Una noche yo voy a predicar sobre eso, ustedes saben, paganismo contra el cristianismo, si es voluntad de Cristo, del Señor. Así que, tocante esa oblea, siendo Dios, ahora, bien. Yo creo que todos los protestantes creen que en el gran movimiento evangélico, los que verdaderamente han nacido del Espíritu de Dios, o los que tienen algo de Dios en ellos. Ellos saben que el Espíritu viene, pero ellos no dicen que Él, cuando Él viene, Él ha cambiado su naturaleza. Parece que piensan así. Ven, ellos piensan, bueno, Él simplemente tolera el mundo. Y la gente puede vivir de la manera que ella siempre ha vivido. Ven, solo vaya a la iglesia y trate de ser un buen hombre, haga lo mejor que usted pueda. Eso no es, amigos, cuando el Espíritu Santo entra en ustedes, Él los hace una nueva criatura, sí señor, Él los hace una nueva criatura. Y Él mismo se coloca adentro de ustedes, si ustedes son su ídolo, Él está viendo dentro de ustedes, obrando, haciendo su propia voluntad en ustedes. Párrafo 97. Ahora, yo leí el Antiguo Testamento. Amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencidos, luego Interesados, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Hermana Edi, Dios le bendiga en los párrafos 97 al 106. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, convencidos, luego interesados. Párrafo 97. Ahora, yo leí el Antiguo Testamento primero y vi lo que Dios era en el Antiguo Testamento por medio de esos profetas. Fui al Nuevo Testamento y tomé el Nuevo Testamento y me di cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento era también el mismo Dios del Nuevo Testamento. Luego tomé del Nuevo Testamento hasta que organizaron la Iglesia Católica Primitiva, lo cual fue como unos 300 años después, en el Concilio de Nicea, cuando los obispos adoptaron el nombre de Papa y la Iglesia Romana tomó el lado del dogma. La Católica Ortodoxa creyó la Biblia y siguió adelante, pero la Iglesia Romana tomó el lado del dogma y ellos todavía lo hacen hoy día. Y así que entonces, allí ellos perdieron los milagros y señales. Eso continuó por cientos de años hasta la Reforma.
Luego la reforma surgió. Ahí salió Martín Lutero y Juan Wesley, creo yo, ángeles de las edades de la iglesia, como ya hemos pasado por la edad de Filadelfia y de la edad de Tiatira, y ahora estamos en la edad de la Odisea. Y la escena más lastimosa de todas es la de esta edad de la iglesia de la Odisea, porque Cristo fue echado afuera de su iglesia y estaba tocando, tratando de regresar dentro de ella. Eso es correcto, sí, eso es correcto. La iglesia en la que nosotros estamos. Él está tratando de entrar de nuevo después que ha sido echado fuera. 98. Oh, hermano, hermana, ¿cómo él desea entrar en medio de su iglesia? ¿Cómo quiere que él moverse entre ellos? ¿Cómo quiere él mismo expresarse al mundo? Él únicamente lo puede hacer al usarlo a usted y a mí. ¿Cómo supieron ellos que ese era el Mesías? ¿Cómo supo la mujer junto al pozo que ese era el Mesías? Cuando él le dijo a ella que había tenido 5 maridos, ¿cómo fue que Natanael dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Porque él le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿ven? Así es como ellos lo supieron. Esa era la señal del Mesías. Esa es la verdad. Pregunten a cualquiera. Miren por toda la Biblia. Eso es lo que es la señal del Mesías. 99. Ahora, he pasado por esta región muchas veces y yo no soy el Mesías, yo soy su hermano. Pero lo que estoy tratando de decir es que el Mesías, el Cristo, el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo, eso es lo que lo hizo a él el Mesías. Cristo significa el ungido. Él era un cuerpo de carne que fue concebido en el vientre de una mujer. Y algunos de ustedes, personas, buenos católicos, tratan de hacerla a ella una diosa. ¿Comprenden ustedes que ella no fue más que una incubadora que Dios usó? Seguro que no. Ella no era la reina del cielo. Ella era una mujer. Dios escogió esa mujer porque ella era limpia y era una virgen. Y le hizo sombra a ella con el Espíritu Santo y creó un cuerpo en ella por medio de su propia creación. Ella no contribuyó con esperma en ello en lo absoluto, de ninguna manera, claro que no. Él no era ni judío ni gentil, él era Dios. Él fue creado dentro del vientre, y ese cuerpo santo, limpio, sin ningún esperma de un ser humano en lo absoluto, era un vaso santificado y santo en el que Jehová habitó. Por lo tanto, Jesús dijo, no soy yo el que hago las obras, es mi Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Eso es correcto. Él podía hablar y decir las palabras y lo que era. No soy yo, es mi Padre que mora en mí, ¿ven? 100. Y su Padre, esa era la razón que él oraba al Padre. Él dijo, alguien me preguntó, dijo, bueno, entonces, ¿cómo podía él orar al Padre si el Padre estaba en él? Dije, ¿cómo ora usted al Padre si el Padre está en usted? ¿Ven? Ahí lo tiene. Ustedes oran al Espíritu Santo. Así que claro que lo hacen. ¿Ven? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. El gran Jehová Dios habitó en Cristo. Nosotros. Está en nosotros por medida. En Él sin medida. Ahora bien, pero esa medida que está en Él, la iglesia entera está junta en un cuerpo, ¿ven? 101. Ahora, encontramos que el mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento, estaba en el Nuevo Testamento. Hasta el Concilio de Nicea, Él todavía estaba en la iglesia. Y aquí lo encontramos a Él en los últimos días. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma señal, los mismos prodigios, los mismos milagros, la misma expresión. La misma cosa. Escuchen, ustedes saben que yo hago obra misionera. Yo he estado prácticamente alrededor del mundo como unas 7 veces. Fíjense, allá en los países donde la gente ni siquiera sabe cuál es la mano derecha o cuál es la izquierda, ni siquiera podía hablar una sola palabra de inglés. Algunos de ellos ni siquiera tienen un dialecto. Ellos no tienen frases ni nada.
Ellos solo hacen alguna clase de sonido incoherente, como pájaros. Algunos de ellos hacen sonidos incoherentes, como animales que ellos oyen en los bosques. Parlotean, gorjean, hacen toda clase de sonido. Nunca habían oído de tal cosa como Jesucristo ni nada así. Pero, hermano, permita que el Espíritu Santo caiga en ellos y ellos hacen la misma cosa que ustedes hacen aquí. Eso es correcto, correcto. Ellos hacen la misma cosa que ustedes hacen aquí en Tempe. Eso es exactamente correcto. Sin decirles a ellos nada al respecto. No, señor. La cosa es que el Espíritu Santo lo hace. Ellos hacen la misma cosa que ustedes hacen. Es el Espíritu Santo, hermano. Él es Dios en Alemania. Él es Dios en Suiza. Él es Dios en Arizona. Él es Dios en todas partes. Él es Dios en la azotea. Él es Dios en el sótano. Él es Dios en la iglesia. Él es Dios en ustedes. Amén. Sí, Señor. Yo le creo a Él. Toda palabra que Él habló es así, dice el Señor. Yo creo que la Biblia es la verdad. Amén. ¿Lo creen ustedes de esa manera? La congregación dice amén. 102. ¿Hubo personas enfermas aquí que necesitan oración? Levanten sus manos. Anoche tuvimos una pequeña fila de oración. Muy bien. Ahora, no vine a la iglesia en esta ocasión. Yo no vine. Ustedes saben que al repartir tarjetas de oración y subiendo a la gente aquí y quizás tomando 6 o 7 o 10 o algo así, me supongo tan débil que casi me tienen que cargar para sacarme. Yo solo vine para orar con hermanos sobre los enfermos y cosas así, continuando así. Por supuesto que se puede hacer de la otra manera. Eso depende de la gente. ¿Ven ustedes? O mejor dicho, depende de Dios. Lo que Dios quiera hacer, pero Él es Dios. A mí no me importa dónde sea. Son las cosas sencillas, hermano Well. Cuando esa serpiente lo mordió, no hubo una visión respecto a eso. ¿Hubo? Solo puse mis manos sobre él. Eso fue todo, porque él es Dios. 103. Una noche o en uno de los desayunos en alguna parte, yo les quiero contar algo. Pues algo sucedió hace solo unas cuantas semanas. Después que perdí a mi madre y estando orando, adentrándome en el bosque y usando ropa interior aislante para meterme en la caverna en el tiempo de invierno, con temperatura de cero allí, y estar allí día tras día y noche tras noche, viniendo ante Dios, hasta que Él descendió y me habló. Sí, Señor, seguro que yo estaba seguro. Debe ser así. Tengo que estar seguro de lo que yo estoy hablando, porque tengo almas que creen en mí y tengo almas que creen que les estoy diciendo la verdad, que Dios me envió y que Dios está obligado a pararse detrás de su palabra y respaldar eso. Y Él lo hará. Sí, Señor. Si Él lo envía a usted, Él vindicará que Él lo envió a usted. Exactamente. Amén. Yo creo eso. ¿Ustedes no? La congregación dice amén, amén. 104. Yo sé que Él está aquí en estos momentos. Amén. Hay algo que se está derramando completamente sobre mí ahorita. Yo sé que estamos sentados esta noche en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén, amén. Voy a cambiar mi pensamiento. Yo no estoy cambiando mi pensamiento, sino que Dios me lo está cambiando. Amén. Yo no veo una persona que conozca aquí, a menos que sea esa señora sentada allí. Esa señora allí, creo que se oró por ella anoche. Todos los que están enfermos, levanten su mano. Todos los que no me conocen y saben que yo no sé nada tocante a ustedes. Quise decir, levanten su mano. Muy bien. Me supongo que están por donde quieran. Eso es correcto. Si Dios, ese mismo Dios, amén, aquí está un reto. Miren allí. Hay gente que uno no conoce, que nunca la ha visto. Si usted está enfermo, Dios sabe que usted está enfermo. Si usted está quebrantado de corazón, Él sabe que usted está quebrantado de corazón. Si usted pecó, Él sabe que usted ha pecado a propósito de un milagro.
105. Ahora, se necesita que el poder del Dios Todopoderoso descienda y pruebe que Él es el mismo Dios que siempre ha sido y que todavía es Dios. Si Él hace eso por lo menos tres veces en este edificio ahorita, dos o tres veces, como una confirmación. Yo no sé si Él lo hará o no, pero acabo de ver ese reloj acercándose a las 9:30. Yo sé que teniendo una fila de oración con tanta gente así, nos tomaría hasta las 11:30. Y yo sé que el hermano Norman está manejando todo el trayecto, 100 y algo de millas, 160 y algo de kilómetros, hasta Tucson, y también otros hermanos. Y mañana en la noche, yo tengo 10 o 12 servicios todavía, quizás 15 todavía por predicar. Yo solo creo que ahorita, si ustedes creen conmigo que estamos en lugares celestiales, la congregación dice a mí, permítame preguntarles y probarles a ustedes que Dios todavía es Dios esta noche en este edificio, tanto como Él lo fue cuando Él, Abraham, habló con Él allá en aquel cuerpo de carne. 106. Recuerden que esa carne, no sé lo que era. Ellos dicen, era una teofanía. Los ministros tratan de decir que era una teofanía. Pero, ¿cómo una teofanía come chuletas de becerro? No, señor. Una teofanía no come. Él era un hombre en un cuerpo de carne, pero sin embargo era Dios. ¿De qué era eso señal? Él dijo, como fue en los días de Lot y Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Que Dios descendiera dentro de carne humana y Él mismo se daría a conocer, así como lo hizo allá en aquel entonces. Esa fue, recuerden, esa fue la última señal que fue dada antes que el fuego cayera y destruyera a Sodoma y a Gomorra. Y este mundo hoy día, y esta nación, y esta gente, ha llegado a ser como una Sodoma moderna. Eso es correcto. ¿Y qué dijo él? Como fue en los días de Noé, así será comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, como fue en los días de Lot. ¿Qué sucedió cuando Lot, en los días de Lot, qué sucedió? Miren, un ángel descendió, o unos ángeles descendieron en la forma de hombres, y ese hombre, sin conocer a Abraham, le dijo sobre sus condiciones y tocante a Sara, y qué iba a suceder, y todo al respecto. Y allí ellos entonces se dieron cuenta que Abraham estaba convencido que ese era Dios y empezó a interceder por su hermano. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Dios lo prometió. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Convencidos, luego Interesados. Predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 107, dice. No importa. Ustedes no tienen que estar en una gran catedral. Ustedes no tienen que tener miles en la campaña. Donde estén dos o tres congregados, yo estoy en medio de ellos. Si Dios lo prueba esta noche, puede discernir los pensamientos de ustedes. Y la Biblia dice en Hebreos del capítulo 4, escuchen atentamente, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos. ¿Es correcto eso? Y aún discierne los pensamientos de la mente. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Qué es la palabra de Dios? En el principio era el verbo. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Y el verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por medio de su vida honesta y su cuerpo santificado, su sangre pura sin adulteración, Él la dio gratuitamente por nosotros pecadores inmundos. Y por medio de eso, Dios tomó su sacrificio y santificó una iglesia para que Él pudiera enviar de regreso su Espíritu Santo para continuar las obras que hizo Jesús. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Creen ustedes eso?
La congregación dice amén. Párrafo 108. ¿Creen ustedes que Jesucristo es el Hijo de Dios nacido de virgen? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que su sangre santa no era de hombre? Amén. Sabemos que la célula de sangre proviene del sexo masculino y por lo tanto fue solo Dios quien creó una sangre y produjo el Hijo Cristo Jesús. Y él era el Hijo de Jehová, Dios. Amén. Dios habitó en él y luego cuando él dio su vida como un rescate en el madero y él lavó al pecador que creería en él y que lo ha aceptado a él. Y una propiciación por nuestros pecados ha sido hecha. Y nos ha lavado por el lavacro de la palabra y nos ha limpiado. Y ahora nosotros llegamos a estar santificados. No es que tan buenos somos, sino que es su misericordia para que el Espíritu Santo pudiera continuar la obra por medio de la iglesia, por toda la edad, para declarar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Párrafo 109. Eso abarcó tres cosas en ese entonces, ayer y hoy y por los siglos. Tres filas de iglesia. Amén. Dejen, perdón, que Dios llame a de todas las tres filas, entonces lo creerán. La congregación dice amén. Oremos. Padre Celestial, únicamente tú puedes hacer esto, pero es para que esta gente pueda saber, Señor, que la hora está en la mano. Tal vez no vivamos hasta el día de mañana, no sabemos tocante a eso, pero tenemos que encontrarte. Estamos seguros de eso. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros tenemos que encontrar a Dios en alguna parte. Y Dios Padre, yo he enseñado esta noche que tú todavía eres el mismo Dios. Y la gente, Señor, estoy confiado, confiando que tú mismo te harás tan real de esta manera, Padre. Ellos han oído la predicación. Nosotros tenemos algunos de los ministros más finos, creo yo, Padre, que hay en el mundo, que viven en esta región y hombres verdaderamente santos, dedicados al servicio de Dios, en estas finas iglesias, por todas esta región aquí. Creo eso, ellos son mis hermanos y yo vine, Señor, entre ellos, aún como un desconocido un día, y ellos me recibieron, y ellos me aceptaron y me aman. Y sin embargo, muchas veces tengo que reprender y decir cosas. Los veo algunas veces estar de acuerdo con alguna organización o con denominación que los saca del sendero trillado. Entonces yo los reprendo. Y todavía ellos son igual de dulces y me aman. Entonces yo sé que son tus siervos, Padre. Y ellos saben que yo no hago eso para ser destetable. Señor, tú nunca lidiarás con una persona así. Ahora, Padre, para que sepan que la manera para regresar es a través de la santidad y a través de la santificación del espíritu y la consagración de las vidas, permite que el pueblo, pudiera ser que haya desconocidos de aquí esta noche, pueda que haya presbiterianos, metodistas, católicos, un grupo así con nosotros esta noche, pueda que haya de aquellos que no creen. Y entonces, Padre, solo por predicar la palabra, ellos tienen el derecho de irse, quizás, y decir, mi pastor lo enseña diferente, mi sacerdote lo dice diferente, pero Señor, cuando ellos saben que la Biblia, todas las denominaciones saben en Hebreos 3:8, dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, tú, Señor, que una pequeña mujer tocó tu manto un día, abriéndose paso a través de una multitud. Y tú te volteaste, dijiste, ¿quién me tocó? Y todos lo negaron, pero ese gran poder de Dios que estaba en ti, la plenitud de Dios, tú miraste por toda la audiencia hasta que encontraste a la mujercita que tenía el flujo de sangre. Y cuando tú le dijiste acerca de ello, su flujo de sangre se detuvo, se secó, tú eres el mismo Dios. Oro en esta noche. Dios, que tú santifiques a estos creyentes aquí que están enfermos, cuando menos uno o uno de cada fila o más, Señor, a lo largo, atrás, allá atrás, los que están parados fuera, donde quiera que estén, que alguien lo vea, más allá de toda sombra de duda, que esta es la verdad. El Espíritu Santo está correcto y la Biblia está correcta y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo pido esta bendición en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Párrafo 111. Ahora bien, a esta pequeña audiencia que está esperando, yo quiero que oren solo un momento.
en sus corazones. Yo quiero que ustedes miren en esta dirección. Yo quiero que crean con todo su corazón que Dios está en el edificio. Ahora, Él está en forma de espíritu. Todos sabemos que Dios es la congregación, dice espíritu. Y los que le adoran a Él en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿qué es la verdad? Es Cristo, la palabra. La palabra es la verdad. El Espíritu es el Espíritu Santo. La palabra es la verdad. Y el Espíritu Santo echa mano de la palabra de promesa y la manifiesta. Ven, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cualquier promesa que está allí es de ustedes. Entonces, ven, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces no son ustedes, es la palabra de promesa que lo está haciendo. ¿Lo ven? Yo espero que lo vean, hijos. Dios bendiga sus corazones. Párrafo 112. Uno de estos días vamos a tener nuestro último sermón aquí en la tierra. ¿Saben ustedes eso? La congregación dice amén. Entonces nos vamos a mudar arriba. Y usted solo diga, Dios, Padre, el hermano Branham no sabe nada tocante a mí. Tal vez usted ni siquiera me conozca. Donde quiera, no importa dónde esté usted, solo que esté en alguna parte en el edificio. Ve, solo diga, Dios, Padre, él no sabe nada tocante a mí. Pero permítele que me hable y me diga cuál es mi problema o algo así, y yo te creeré a ti, yo te creeré. Porque entonces yo sé que la palabra está en carne con Él y yo, juntos, en contacto con Dios. El Espíritu Santo está aquí. Permite que Él lo haga. Párrafo 113. Esta dama, con sus manos puestas en su regazo, de esa manera, volteó su mirada hacia acá y dijo, sí, en ese momento, mientras ella asintió con su cabeza, ella lo creyó. Usted dijo exactamente la cosa correcta. Hubo una mujer en una ocasión. La mujer sirofenicia, ella era una gentil. Ella vino al Señor Jesús y dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Ahora, él no era el hijo de David para ella. Ella era una gentil, ¿ven? Así que él siguió como si no lo hubiera notado. Y ella dijo, y ella dio voces tras él. Y finalmente él volteó, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oh, eso nos hubiera hecho realmente enojar a algunos de nosotros, así llamados cristianos, al llamarnos un perro. Ella sabía que eso era la verdad. Ella dijo, esa es la verdad, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de su Señor. Él dijo, por esta palabra, porque tú le dijiste. La presión alta que usted tiene y el problema de corazón, si usted lo cree en todo, con todo su corazón, la dejará, lo aceptará usted. Ve, ese era su problema. No lo era, es verdad. Usted crea, yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Ella es una desconocida. Párrafo 114. Ahora, veamos otra. Cerca de ella, una mujercita con un vestido que se mira verde. Si Dios no ayuda a esa mujer, ella va a tener que ser operada por un tumor. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Yo nunca la he visto a ella en mi vida, pero ella tiene un tumor, la debilidad y tristeza de su corazón. Si usted cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, ejecutará esa operación y lo quitará de usted sin una operación de la mano de un hombre natural, usted puede recibir lo que pidió. ¿Están ustedes convencidos? ¿Creen ustedes? Alguien más en el edificio ore, crea con todo su corazón. Allí está una damita sentada allí orando. Ella tiene puesto un saco con un diseño de cuadros rojos. Ella está enferma y débil. Ella acaba de tener una pulmonía. Eso es correcto. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará, señora? Si usted lo cree, levante su mano muy arriba y diga, yo lo acepto. Sentado al lado de ella, el hombre allí con problema de espalda. ¿Cree usted que él lo sanará, señor? Entonces levante su mano, diga, yo lo acepto. ¿Creen ustedes? ¿Están ustedes convencidos? Entonces muestren interés. Párrafo 115.
Allá, muy atrás, en la parte de atrás, una mujercita canosa sentada allá atrás con una bufanda en su cuello. Ella tiene artritis en sus manos. Ella ha estado orando por mucho tiempo para que eso sane. ¿Cree usted que Dios lo sanará, señora? Sentada allí, directamente allí. ¿Cree usted que Dios sanará la artritis? Usted puede recibir lo que ha pedido, si lo cree. El hombre al lado de usted con problema de próstata, si usted lo cree con todo su corazón, puede ser sano. ¿Lo cree usted, señor? Usted estaba tratando de hacer que ella lo creyera y no podía hacer que ella lo viera, pero Dios lo sanó a usted del problema de próstata cuando él pasó al lado de ella. Ahora usted recibió su sanidad. Dios lo bendiga. Se ha terminado. Se ha ido. Párrafo 116, por último. Ahí lo tienen ustedes. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Están ustedes convencidos? Amén. Entonces, estemos interesados. ¿Está el resto de ustedes interesado? Amén. ¿Cuántos aquí están interesados? Amén. ¿Hay un pecador presente? ¿Está usted interesado en su destino? Antes de orar por los enfermos, ¿está usted interesado en su destino? Si usted está interesado en su destino, ¿por qué no viene aquí al frente y recibe a Cristo? Cuando esté en su presencia aquí en la plataforma, venga aquí. Solo venga toda persona que esté interesada y sabe que no está bien con Dios. Yo le estoy pidiendo esta noche que venga aquí al altar y que se pare aquí para orar, adentro o fuera. No importa dónde esté usted, venga aquí. Dios lo bendiga, señora. Esa es la manera de hacerlo. ¿Hay alguien más que está interesado sobre a dónde va usted a ir? Si no está seguro que usted está bien con Dios y está preocupado, venga. ¿Están ustedes convencidos que es Cristo? ¿Están ustedes convencidos que yo, un hombre, no pudiera hacer esas cosas? ¿Están ustedes convencidos que Dios lo prometió hacer en los últimos días? Esa es la palabra de Dios. ¿Están ustedes convencidos de ello? Vi algo más suceder en ese momento. ¡Alabado sea Dios! Ellos se darán cuenta de ello. Muy bien, ahora alabado sea Dios. Eso es maravilloso. ¡Amén! ¡Oh! Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Convencidos, luego interesados, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Concluimos con este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 117 al 128. Amén. Mensaje convencidos, luego interesados. Párrafo 117. ¿Están ustedes convencidos? ¿Están? ¿Realmente creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice, amén. ¿Alguien aquí que no está seguro de estar bien con Dios o no? ¿No vendrá usted a pararse aquí para orar solo un momento? Venga al frente. Ahora bien, si usted no está convencido de estar completamente bien, ¿alguna de ustedes, mujeres, que todavía reclaman tener el Espíritu Santo y usan el cabello corto, me quieren decir ustedes que con toda esta predicación, que todavía no están convencidas? Cuando la Biblia dice lo que dice respecto a una mujer con cabello corto, ¿eh? Y usar y actuar. ¿Alguno de ustedes, hombres, que todavía fuman y viven desordenadamente? ¿Alguna de ustedes, mujeres, que usan esa ropa y Dios dijo que es una abominación para él? Ustedes dicen, la carne no tiene importancia. Entonces, ¿por qué resucitó Dios la carne de Cristo? ¿Por qué debemos vivir santamente si no tiene importancia? Seguro que tiene importancia. Saldrá de nuevo en la resurrección, correcto. 118. ¿Creen que esto es el Espíritu de Dios? Entonces los está condenando, correcto. ¿Y cómo van ustedes a ser condenados? El que peca en lo poco es culpable de todo. Ustedes saben que no se debe hacer eso. Alguien dijo, mientras hacía un comentario anoche, alguien me dijo, hermano Branham, ¿por qué no deja en paz a esas mujeres?
Deja en paz a esos hombres. Deja de hacer eso. Dijo, tú eres. La gente piensa que tú eres un profeta. Yo dije, yo no soy profeta. Él dijo, pero la gente afirma que lo eres. ¿Por qué no les enseñas cómo recibir dones espirituales? Yo dije, ¿cómo les puedo enseñar álgebra cuando ellos ni siquiera saben un ABC? Ellos no tienen la suficiente decencia común como para ellos mismos limpiarse y actuar como cristianos. ¿Cómo le vas a decir una cosa espiritual tocante a cosas celestiales? Eso es correcto. Dejen que la iglesia pentecostal ella misma se enmiende, se ponga bien con Dios, y yo les probaré a ustedes que el Espíritu Santo entrará. Bueno, la iglesia estará tan llena del poder del Espíritu Santo que no podrá haber un miembro que cometa un solo pecado. El Espíritu Santo lo expondrá, como con Ananías y Zafira, ¿correcto? Pero como ustedes pueden hacer, perdón, pero ¿cómo ustedes pueden hacer eso? Cuando ni siquiera aprenden sus enseñanzas de la escuela de jardín de niños. Claro que no. 119. Vengan al altar. ¿Cómo estas mujeres han venido? ¿Me quieren decir que solo hay dos mujeres en este grupo? Recuerden, depende de ustedes. Está en sus manos y nunca se lavarán eso de sus manos. Inclinemos nuestros rostros. Venga al frente, hermana. Mientras ahora creemos en Él, mientras oramos, ¿estás tú parado para salvación también, hijo? Dios bendiga tu corazón, hijo. Párate allí. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, ellos están trayendo otra señora que quizás no pueda caminar o algo. Ella viene para aceptar salvación. Miren, vamos a permitir. Está bien, solo déjenla que se pare allí. Está bien, hermana. Usted no tiene que caminar para lograrlo. Él irá allá al asiento donde usted está. Ella solo quiere hacer. Ahora, si una mujer que apenas puede caminar y tambaleándose está convencida que la cosa está correcta y está lista para venir y arrepentirse por lo que ella ha hecho que está mal, ¿qué de ustedes, mujeres y hombres también, que se pueden poner de pie y caminar bien? Ella se levantará en el día del juicio. Solo porque nosotros llevamos el nombre de pentecostales, eso no quiere decir nada. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Cuando ustedes nacen de nuevo, entonces ustedes caminan en la luz de la Biblia. Ustedes hacen lo que la Biblia dice. Amén. Oremos ahora. 120. Padre Celestial, tu presencia está aquí y con cuánta confianza nos hace hablar cuando tu presencia está aquí, porque nosotros sabemos que no somos nosotros los que estamos hablando, entonces es el Espíritu Santo hablando. Y oh Padre, cómo duele oír algunas veces la propia voz de uno decir cosas que uno nunca las diría en lo absoluto. Pero entonces, ¿cómo pudiera alguno dudar que sea el Espíritu Santo después que ellos lo ven a Él hacer las obras que Él hizo cuando Él estuvo aquí en el cuerpo del Señor Jesús y nos dejó la promesa que Él haría las mismas obras por medio de nosotros, sus siervos? Y ahora, Padre, estamos agradecidos por Él, porque Él vino a convencer al mundo de pecado. Pecado es incredulidad, pero hay de aquellos que dicen que no se puede hacer. Sin embargo, se ha probado que sí se hace. Y en el registro científico de hoy, nosotros sabemos que tú mismo has probado estar con nosotros con muchas pruebas infalibles. 121. Aquí están estas personas paradas alrededor del altar esta noche, después de hacer este llamado y de predicar este mensaje de estar convencido y luego preocupado. Y ellos comprenden
que la vida de ellos ha sido superficial. Ellos no han sido capaces de hacer las cosas que querían hacer. Y ellos comprenden que no fue culpa tuya, sino que comprenden que fue culpa de ellos mismos. Amén. Así que ellos han venido esta noche, Señor, para confesar que están equivocados. Algunas de estas mujercitas con su cabello corto, paradas aquí, como aquellas que se pararon anoche sabiendo que esa es la verdad. La Biblia sí lo dice, es una cosa deshonrosa. Es propio que la mujer ore en lugar de velo, le es dado el cabello, sin cubrirse la cabeza. Ella afrenta su cabeza. ¿Cómo es que esa es una enseñanza cristiana? Y el gran maestro que nos enseñó eso, Pablo, dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nosotros sabemos que es la verdad. 122, Padre, estos ministros preciosos exponiendo eso, hora tras hora, hora tras hora, la congregación todavía sigue tambaleándose. Cómo sus corazones anhelan ver la iglesia de ellos completamente llena con el Espíritu Santo y sentarse allí como hombres piadosos y mujeres piadosas, y el Espíritu tan poderoso en la iglesia, a tal grado que todo pecado en la iglesia sea expuesto y que grandes prodigios y señales acontezcan como acontecieron en los primeros días. Y Padre, entonces vamos de lugar a lugar, siendo testigos con nuestros hermanos, y ellos ven al Espíritu Santo moverse por medio de diversas operaciones y saben que es Dios. Entonces ellos se paran, sintiéndose condenados. Y dice la Biblia, Señor, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que lleguen a juicio, mas a otros se les descubren después. Están confesando los de ellos esta noche, Señor, para que se hagan patentes antes. Yo pido que tú los ayudes a cada uno de ellos, Señor. Y ahora, consagrando sus corazones a ti, ellos te dan sus corazones, sus vidas para servicio. ¿Qué más pueden hacer ellos, Señor? Ahora que el Espíritu Santo, quien trajo convicción por medio de ello, por medio de su palabra y por medio de su presencia, para confirmar su palabra, para asegurar que es la verdad, que Él les dé a ellos esa porción que santifica, que les dará el deseo de su corazón, con el fin de servirte, concédelo, Señor. Un alma preciosa allí dijo que el enemigo estaba, cuando ella estaba tratando de ser salva y enmendarse, y el enemigo continuaba haciendo que ella dijera malas palabras en contra de Dios o tener malos pensamientos en contra de Él. Te pido, Padre, ahora como tu siervo, yo reprendo ese demonio. Sal de esa mujer, déjala en paz, que el Dios del cielo la llene con el Espíritu Santo. Y Satanás, tú no la puedes atar más tiempo. Suéltala, déjala ir en el nombre de Jesucristo. Esta iglesia, la iglesia santa de Dios, ora unánime, que ese demonio nunca regrese a ella otra vez, que ella se vaya ahora en paz de Dios por medio del nombre de Jesucristo. Nosotros consagramos esto a ti, Padre, para tu gloria. Amén. 124. Ahora, sin una sombra de duda en sus corazones y mentes, ahora solo sobre las bases de que Dios hizo la promesa y que ustedes han venido a consagrar sus vidas y que creen con todo su corazón, que están parados en este altar esta noche, diciéndole a Dios que están arrepentidos por lo que ustedes han hecho y que ustedes vivirán una vida diferente desde ahora en adelante. ¿Creen ustedes que Dios escucha su oración y que ustedes serán capaces de hacerlo? Amén. Levanten su mano a Él y digan, yo te acepto, mi Señor. Amén. Dios los bendiga. Eso es bueno.
Ahora ustedes pueden volver a sus asientos y sepan que todo se ha terminado. Yo lo creo. ¿Lo creen ustedes? ¿Todos allá? Aquellos que pasaron al frente dijeron, amén, 125. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes en la audiencia están enfermos y no recibieron que el Espíritu Santo nunca los llamó? Porque yo vi 4 o 5 visiones. Ya es como que no está en mí ahora ese discernimiento. Pero yo vi a alguien aquí y luego allá atrás, parado allá atrás. Pero yo no recuerdo lo que era. Esa luz estaba sobre ellos. Yo vi lo que sucedió. Pero el Espíritu Santo está aquí, amigos. ¿Lo creen con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora, ¿cuántos aquí tienen el bautismo del Espíritu? Levante su mano. Muy bien. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Pondrán manos ustedes unos sobre otros? Permítanme orar por ustedes desde la plataforma aquí. Así que son las 10 ahora. 5 minutos para las 10. ¿Ha sido anunciado el siguiente servicio? ¿Dónde usted? 126. Sí, hermana. La hermana habla con el hermano Branham. Seguro. En el nombre de Jesús, que él sea sanado de esa asma. Y que nunca lo moleste otra vez. Amén. Dios lo bendiga. Yo sé que lo va a dejar. Usted va a ser un hombre bien sano y fuerte. Dios Todopoderoso, nosotros somos tus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos miembros del cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra, forasteros, sabiendo que el cielo es nuestro hogar y que esta no es nuestra morada aquí. Así que nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que son de arriba. Ahora creemos que estamos en lugares celestiales en Cristo, que el poder de Dios Todopoderoso se pose sobre este edificio y entre en cada corazón. Satanás, te ordenamos por medio de Jesucristo, el Dios vivo, que dejes a estas personas. Sal de ellas, Satanás, y vete de ellas, para que puedan ser sanadas por medio del nombre de Jesucristo. 127. ¿Cuántos lo creen? Levanten. ¿Cuántos están convencidos? La congregación dice amén. ¿Cuántos están interesados? Levanten su mano. Digan, yo estoy interesado. Yo estoy convencido que esta es la verdad. Que yo estoy ahora convencido que por su llaga yo estoy curado. Amén. Yo estoy ahora convencido que el bautismo del Espíritu Santo está correcto. Yo estoy ahora convencido que Jesucristo está en nuestros medios. Amén. ¿Qué dijo Juan? En medio de vosotros está uno. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Yo tendré que cambiar esa parte esta noche y decir que en medio de vosotros está uno a quien vosotros no ven. Ese es el Espíritu Santo. Él es el único, amén, que hace que toda promesa sea verdad. Amén. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? Pónganse de pie y acéptenlo entonces como su sanidad, como su salvación, lo que sea que tenga. 128. Recuerden que el servicio siguiente mañana por la noche será en la iglesia del hermano Outlaw, con el hermano Outlaw, allá en Phoenix, mañana en la noche. Levantemos nuestras manos ahora y cantemos esta alabanza a Dios. Yo no sé si yo la puedo empezar o no. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Todos juntos ahora. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora ustedes que asisten y siguen los servicios, mañana en la noche será en la iglesia del hermano Outlaw. Se llama la iglesia del nombre de Jesús, allá en Phoenix. El hermano Groomer lo anunciará. Muy bien, el Señor los bendiga.
hasta que los vea mañana en la noche. Dios sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje, convencidos, luego interesados. Este mensaje fue predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías de Apocalipsis 17, que estaba oculto para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Un pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1962. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga. ¿Me escuchan ahí? Bueno, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio de lecturar estos hermosos y grandiosos mensajes. Un pendón del año 620119. Párrafo 1. Gracias, hermano Octavio. Muchas gracias. Buenas noches, amigo. Eso fue una, ciertamente aprecio eso. Presentación tan fina por el hermano Octavio. Y es un sentir mutuo entre nosotros. Estoy contento de estar aquí en este tabernáculo en esta noche. Nuevamente aquí en Phoenix. Y de escuchar estos maravillosos cantos, este hermoso coro. Los estoy observando muy bien. Yo critico mucho la forma en la gente se comporta y se viste en estos últimos días, pero tengo que admirar a este pequeño grupo de damas sin maquillar que están aquí. Para mí eso se ve muy bien y ciertamente estoy agradecido por ello. Dios les bendiga. Y el hermano Clau. Y a su hijo, yo recuerdo que cuando estuve aquí, el joven era apenas un muchachito. Y ahora aquí está él, creo yo, casado y tal vez tiene una familia. Eso demuestra que no se necesita mucho para que el tiempo pase, ¿verdad? Ciertamente vamos avanzando por el camino, pero hay algo glorioso que esperamos ansiosamente. El día en que veamos a nuestro Señor Jesús y entonces todos seremos transformados. Párrafo 2. Dijeron que la hermana Waldo estaba aquí en esta noche, la dama que fue sanada de cáncer. Yo la mencioné la otra noche. ¿En dónde está ella? ¿Está aquí en el auditorio? Sí, la hermana Waldo. Sí, y también el hermano Waldo. Ciertamente nos alegra tenerlos en el servicio esta noche. Creo que por acá en el lado izquierdo veo al hermano y la hermana Evans de Marco, Georgia, han venido desde Marco, párrafo 3. Y este hermanito griego que está sentado aquí en el frente, no recuerdo, él es de Grecia. Yo lo conocía no hace mucho y creo que se llama Eddie, ¿cierto? El hermano dice David, gracias por esa Biblia. Y demás, ese libro que usted me envió recientemente, te lo agradezco mucho, hermano, y muchos de nuestros amigos. Hay otro grupo de Jordi, yo lo amo, yo lo llamo a él, hermano ST, o creo que es TS, por este lado, y me alegro ver al hijo del hermano Williams,
¿Cuántas veces él me había pedido que orara por él? Y escuchando pararse aquí y testificar así en esta noche, eso ciertamente me emocionó mi corazón. También por eso, al entrar, me encontré con el hermano Max Aminal, allá afuera, mi viejo amigo. Lo veo casi siempre que vengo aquí. Prácticamente hay muchos de nuestros amigos aquí. Párrafo 4. Al oír los testimonios sobre las sanidades, me hace pensar en esto. Hace unos momentos le hice una llamada de larga distancia al hermano Tommy Hicks, quien se encuentra en Washington, o más bien en Oregon. Él quería que yo fuera a tomar su lugar esta semana. Su hermano, su cuñada y toda su familia se mataron instantáneamente esta tarde allá en México, y él tiene que ir a identificar a su hermano y hacer todos los preparativos y demás cosas. Ciertamente siento compasión por el hermano Hicks. Yo tuve que hacer lo mismo con mi madre hace una semana y sé cómo se siente él. Así que yo creo que en este momento, mientras estamos todos unidos como un grupo, un gran cuerpo de cristianos, creo que sería muy bueno si inclináramos nuestro rostro por un momento para ofrecer una oración por el consuelo del hermano Gil en esta hora. Párrafo 5. Nuestro Padre Celestial, como un grupo de peregrinos y extranjeros que confesamos que este no es nuestro hogar, sino que somos ciudadanos de otro gran reino que vendrá. Amén. Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Padre, tráenos ante ti en esta noche a uno de nuestros hermanos. Perdón. Padre, traemos ante ti en esta noche a uno de nuestros hermanos, al hermano Tommy Hicks, tu siervo. La tristeza llegó a sus oídos por la vía telefónica. Su amado hermano, creemos que no solo no era salvo. Su esposo y los pequeños perecieron todos hoy en un accidente automovilístico. Nuestro hermano se encuentra en el aire en estos momentos, viajando para ver el cuerpo de su precioso hermano. Señor, ruego por el hermano Hicks. Pido que tu espíritu sea sobre él y lo ayude. Consuélalo y que la poderosa mano de Dios viviente lo alcance y le dé gracia sustentadora en esta hora. Siento compasión por él, porque yo mismo, Señor, sentí esa aguda sensación hace unas semanas cuando algo parecido ocurrió. Te ruego, Padre, que lo consueles en toda forma que tú puedas. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ay, párrafo 6. Hay tanto que decir, pero muy poco tiempo para hacerlo. Sentimos mucho que en esta noche haya gente de pie adentro, afuera y alrededor de las paredes de la iglesia. Ahora, esta próxima semana, el próximo jueves, comienza la convención aquí en Ramal, en el Ramal. Creo que lo pronuncié bien. Allí, en el lado oeste o este de la calle Van Buren. El Ramada tiene un gran salón allí, con suficiente capacidad para sentar a unas 2.500 personas. Lo he considerado un gran privilegio el haber sido invitado aquí por el compañerismo de los hombres de negocio del Evangelio Completo, para el cual he hablado en muchas partes del mundo. Ellos me invitaron a esta convención aquí, el hermano Williams y el presidente aquí de este capítulo, y muchos de estos hombres tan finos. Esperamos tener un tiempo grandioso ya, y según entiendo, habrá unos buenos predicadores. Tengo entendido que tendré el gran privilegio de hablar en el desayuno del sábado en la mañana, y así fuere, quiero hablar sobre el tema el peor hombre que haya habido. Así que, párrafo 7. Y luego el domingo en la tarde debo hablar nuevamente para dirigirme al cuerpo de creyentes. Ayer el domingo por la tarde, durante toda la semana, debo ir a la iglesia de iglesia en iglesia, algunas veces dos en un día, para visitar a mis hermanos. Y ciertamente lo considero un privilegio, amigos, poder conocer las diferentes organizaciones. Y aquí, hace mucho tiempo hubiera sido casi imposible juntar a la gente de los distintos grupos y organizaciones, pero Dios es tan maravilloso. Así es, él logró de
tal manera que ahora todos están comenzando a hacer el compañerismo unos con otros y están olvidando sus pequeñas diferencias y avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. Eso ciertamente está muy bien. Estoy agradecido de Dios de poder ver eso. Y ahora es mi oración que eso se siga creciendo. Párrafo 8. El hermano Frau, como él lo acaba de decir, fue el primero en invitarme a Fono. Yo vine aquí hace muchos años junto con el hermano Kitson y tuvimos una gran reunión. Esa reunión fue muy memorable en mi vida. En aquel entonces no existían las grabadoras, sino que tenían un editor de sonido y así hacían los discos. Y yo todavía tengo los discos de la iglesia del hermano Frau y del hermano García allá, del pequeño coro hispano que cantaban en español, igual que estos lo hacen en inglés. De vez en cuando nos sentimos solos en casa y nos da la nostalgia de ver a los amigos de Fone. Entonces pongo ese disco y lo toco. Ustedes saben, ya está casi desgastado, pero lo conozco también, que sé cuándo va a saltar una línea y demás, así que aún lo conservo. Párrafo 9. Recientemente tuve una experiencia muy triste en mi vida de perder a mi madre, quien era una vecina muy dulce, pero su partida fue muy rápida y en esta noche no tengo tiempo para contarlo. Deseo hacerlo en uno de los servicios, en algún desayuno, en alguna parte. ¿Cómo es que el Señor me envió lejos para que esto sucediera? Él me dio una visión sobre a dónde debía ir y qué ocurriría. Entonces, cuando regresaba, y a la dulzura de ver a mi madre llegar al final del camino, sostenerla en mis brazos y encomendar su alma a Dios, ver a esa anciana amada y santa mujer partir cuando ya no podía ni hablar, yo le dije: madre, todavía Jesús significa para ti dulzura como el día que recibiste el Espíritu Santo. Yo sé que no puedes hablar, pero si eso es cierto, para parpadea rápidamente. Ella parpadeó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y partió a encontrarse con el Señor. Esa noche Él vino a mí en una visión y me la mostró. ¿Cómo estaba en ese momento? Yo no puedo sino invitar a la gente a proseguir hacia eso. Ven, amigos, no se pierdan eso. Párrafo 10. Y ahora, muchas veces la manera en que nos paramos nosotros no dejamos de tener compañerismo con alguien por la forma en que cree. Pero siendo pentecostal y teniendo la experiencia pentecostal, lo que he visto en mi familia, los que llegan al final del camino y los he visto hasta que sus almas han partido, déjenme decirles que estoy contento de tener esa experiencia, de tener una experiencia pentecostal en mí, y quiero que todos la tengan. No se la pierdan, hagan lo que hagan, no fallen en obtener esa experiencia. Amén, amén. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Un Pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermano Luis Miguel, en los párrafos 11 al 20. Amén, amén, Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 11. Generalmente en mis reuniones a donde quiera que voy, siempre se trata de orar por los enfermos. Yo no sé, así ha sido muy exitoso. El Señor ha bendecido respondiendo mis oraciones muchas veces. Me pregunto, antes de hablarles, ¿habrá alguien que vino esta noche para que se orara por él? Para así cambiar mi texto un poco. Que se va a orar por usted, hablaría sobre sanidad divina. Si no, hablaría sobre otra cosa. Si no hay alguien aquí para que se le ore, le gustaría que se orara por usted. Levante su mano para que pueda tener una idea general. Vaya.
Bueno, yo estuve luchando con eso hace como media hora, hace un rato. Oigan, a propósito, ¿está mi hijo Billy Paul aquí? ¿Estás aquí, Billy Paul? ¿Tienes algunas tarjetas de oración? ¿Ahí? Ve y busca alguna. Y repártelas mientras yo hablo un poco. Vean, si no lo hacemos así, pues ellos siguen regresando a la fila y nunca terminamos. Así que, si vas a tener tantos así, los queremos a todos, pero no a dos veces. Ven ustedes, no podemos, porque muchas de estas personas aquí vienen de lejos. Hablar en voz baja solo por unos momentos sobre algo que trate de ayudar. Y que eleve la fe hasta ese punto donde podamos orar por los enfermos. Ustedes aquí tienen un pastor y un copastor maravillosos, una junta maravillosa, una iglesia maravillosa y gente maravillosa. El otro día yo estaba hablando de una de las reuniones aquí en Phoenix. En la primera reunión yo decía que mientras mi esposa y yo íbamos por la calle, pues, ¿cuál debió haber sido el aspecto que tenía este valle hace unos cuantos centenares de años y el aspecto que tiene hoy? Y hoy hicimos un viaje y subimos a la montaña sur, que está muy arriba por encima de la ciudad, lejos de la atmósfera de la ciudad. Estuvimos sentados juntos allí, hablando del Señor y lo bueno que ha sido para con nosotros. Y el Espíritu Santo entró dulcemente al carro y miré hacia abajo y contemplé el valle donde el pequeño José y yo fuimos no hace mucho cuando estuve aquí, y él y yo nos sentamos allí, nos tomamos de las manos y oramos. Mi muchachito, cuando me fui, le pedí a Dios que me permitiera poner mi Biblia en sus manos y que él se quede con ella, con la palabra, para hacer una contribución para él, por salvar mi vida y ayudarme. Ahora, ustedes saben, si ustedes salen, nosotros conocemos todas las ciudades, pero yo creo que Phoenix es una ciudad maravillosa. Pero le dije a mi esposa, solo imagina allá abajo en estos momentos, en ese pequeño valle, el Valle Maricopa, que podemos ver Salt River por aquí en estos momentos. ¿Cuánta gente en este pequeño valle estará tomando el nombre de Jesús en vano? ¿Cuántos pecados, adulterios y demás se habrán cometido en esta ciudad durante la última hora en ese grupito de gente? Yo dije, ¿cuánta gente crees tú que habrá pecado en los últimos 15 minutos desde que estamos aquí en esta ciudad? Mediten en eso en esta noche. Y le dije, es sorprendente que Dios no haya arrasado todo esto aquí por completo, ciertamente que es verdad. Pero recuerden ustedes cómo sucedió en Sodoma. Allá abajo había alguien que debía ser sacado. Le dije, cariño, a pesar de todo esto, eso, recuerda que mientras hemos estado sentados aquí en este valle, ha habido oración tras oración saliendo de corazones sinceros, ¿ves? Dije, por eso es que estamos aquí en Phoenix, hoy en esta reunión, en compañerismo con nuestros hermanos, para colaborar con ellos, para ayudarlos a mover esta gran carga, para tratar de lograr que todos que otros vean. Ahora, yo creo que algún día el valle completo será exterminado, la tierra entera será limpiada y vendrá un gran milenio. Y dije, entonces los guerreros y héroes de la fe caminarán por los jardines de Dios, pero para nunca más envejecer ni enfermarse, mientras el aire se llenará de himnos y los ángeles mirarán hacia abajo. Pienso en un soldado cuando vuelve a casa después de que han rendido honores, ustedes saben, en el exterior o algo así. ¿Y cómo es que eso pareció ser un gran honor para la gente que la gente le da? ¿Pero qué es eso? Son unos pocos honores en público. Suenan las trompetas o las campanas y después uno regresa nuevamente a la vieja rutina. Pero de este lado será una eternidad sin fin. Esos himnos que a los ángeles cantarán mientras los guerreros y sus esposas y familias caminen en el paraíso de Dios. Ahora, eso no es un sueño ficticio de Navidad ni Santa Claus, esa es la verdad. Todo mi corazón, cuando Cristo venga y entonces seremos a su semejanza, ya no habrá más vejez. Como dices, ven acá, Paul. Por favor, solo levanten su mano y ustedes
desean una tarjeta de oración mientras él pasa a repartirlas para cantar. Y me pregunto si sería mucho pedir que pasara el pianista y el coro aquí. Bueno, dejemos que sea toda la audiencia, que no todos estén en esto. Si lo desean, canten cerca de ti, cerca de ti. ¿Se saben ese canto? ¿Se lo saben? Todos lo saben, cerca de ti. Muy bien. Dejemos que el coro me cante uno, entonces creo que sería mejor que lo cantara solo el coro. Así permitirá que pasen todos los que estén interesados en recibir su tarjeta. De oración. Hermano Outlaw, ¿podría usted pasar aquí de nuevo, por favor? Así, si no le estoy pidiendo demasiado, mi hermano, tendremos otro coro o algo así de la audiencia, y entonces pasaremos directamente y tan rápido como podamos a un corto mensaje para orar por los enfermos. Que el Señor los bendiga. Oren por este coro ahora, ahora mientras todos los que aprecian ustedes, pentecostales que aprecian a estos jóvenes, que se ven limpios, levantan sus manos. Ven, seguro que sí, hay una cosa sobresaliente, muchas cosas sobresalientes acerca de la iglesia aquí, y una de ellas es que ellos son muy buenos cantantes. Párrafo 18. El hermano Billy Paul Branham reparte las tarjetas de oración, entonces el coro canta: Jesús es mi amigo, o Jesús me acompañará. Luego el director del coro dice: Billy, nos dijo que cantáramos, dejando, pero queremos cantar una canción que cantamos la otra noche, pues decía como que no salía, lo mismo fue el martes de la noche, hasta que cantamos esta canción, así que lo intentaremos ahora. Yo estuve allí cuando el Espíritu vino. ¿Cuántos tienen el Espíritu? La congregación dice: amén. El director del coro dice: entonces yo estuve allí cuando el Espíritu vino. Ahora el coro canta: yo estuve allí cuando el Espíritu vino. Amén. Cuán agradecidos estamos por tan buen estímulo espiritual como ese. Yo estuve allí cuando el Espíritu vino. Ahora bien, estamos agradecidos por estos, gracias al Señor que el, por el servicio, y nuevamente les digo que estamos orando para que Dios sane a los enfermos y salve a los perdidos. Entonces solo los arreglos, solo entramos y salimos de esa manera. Sentimos ahora, ustedes oren por mí. Cuando uno viene así inesperadamente y no como que no estamos haciendo lo mejor para el Señor, pero nosotros tratamos de hacer lo mejor para Él. Así que inclinemos nuestros rostros una vez más para orar. Nuestro Padre Celestial, y es con corazones agradecidos que venimos a ti, tu trono, en esta noche sin saber cuál sea tu voluntad, ni qué debamos, qué debamos hacer, pero tú nos guiarás. Tú lo prometiste, así que nosotros lo creemos. Te rogamos que hables al perdido en esta noche y sanes al enfermo, glorificante. Purifícate, Señor. Te pedimos nuevamente que bendigas a esta iglesia. Bendice a cada iglesia que haya en esta ciudad y en este barrio. Que llegue un momento cuando haya un gran derramamiento del Espíritu sobre toda esta gente, y que gente de todo el país venga a escuchar la palabra del Señor. Párrafo 20. Ahora, sabemos, Señor, que la razón por la que podemos regocijarnos y entonar cantos es porque primero vinimos a Cristo creyendo que Él era. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la palabra. Así como nos hemos gozado con los cantos espirituales y hemos visto al Espíritu moverse en la audiencia. Que ahora tú puedas proveer la palabra que acondicionará a los enfermos para la sanidad espiritual de alguien cuyo corazón o conciencia haya sido herida, así como la caña cascada. Rogamos que tú los fortalezcas en esta noche, Señor, y le des tu bálsamo sanador que dará la cura para él, para todos, y que él que haya sido desviado del camino en esta noche sea traído nuevamente al camino. Párrafo 21. Dios les bendiga. Amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la oración de nuestro profeta de este mensaje, un pendón predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1962. A continuación, hermana Di, en los párrafos 21 al 30. Hermano
Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, un pendón. Párrafo 21. Oramos también, Señor, por aquellos que están en los hospitales, tan enfermos que no pueden asistir a los servicios. Oramos por ellos, sabiendo que ellos quisieran estar aquí, pero el enemigo los ha atado de tal forma que no pueden venir. Dios, permite que su liberación venga rápidamente. Creemos lo que está escrito en la palabra, que el pueblo que invocare mi nombre se reunirá y orarán, y yo iré desde el cielo. Por eso es que tomamos esta oportunidad para orar mientras todas las iglesias están reunidas, para que así tú puedas escuchar desde el cielo y sanar nuestra tierra. Pedimos esto para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 22. Ahora lo sentimos mucho por aquellos que están de pie y tienen sus piernas cansadas. Me daré prisa, lo que más pueda. Me gustaría volver en alguna ocasión a Phoenix y que pudiéramos lograr reunir a todos y tener un buen servicio, largo y de sanidad aquí en Phoenix, donde el Señor nos bendiga. Algunos de nosotros somos predicadores, como el hermano Oakland y muchos de los otros hermanos que están aquí. Yo no tengo mucho de predicador, simplemente oro por los enfermos, y sin embargo no hay nadie que haya predicado el evangelio que no desee expresar sus sentimientos a la gente. Hay algo en eso. Y uno desea hacerlo, y me alegra mucho que hayan venido a escuchar lo poco que tengo que expresar acerca de él. Y confío que él haga algo en esta noche para probarles que yo les estoy diciendo la verdad y que les amo. Si el Señor lo permite, deseo tomar un pequeño texto por un momento, de San Juan, el capítulo 12 y el versículo 32. Como un pequeño texto para edificar sobre eso, me gustaría tomar el... Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tema de un pendón. Eso es algo muy raro, leer un texto como ese, o leer una escritura y luego sacar de allí un texto extraño. Pero yo me he dado cuenta en los años de ministerio que a veces Dios viene de una forma extraña, en momentos raros, cuando uno ni siquiera lo imagina y habla por medio de texto que nosotros no pensamos que él hablaría, o usa a alguien que nosotros pensamos que parece insignificante. Pero Dios obra de maneras misteriosas para llevar a cabo sus maravillas. 24. Y un pendón, por supuesto que todos sabemos lo que es un pendón. Es algo que se levanta como conmemoración y es algo a lo que la gente observa. Es algo que es izado delante de uno. Y en Isaías capítulo 5 y el versículo 26, Dios prometió que él alzaría un pendón. Habría un pendón que se levantaría. A través de las edades, el hombre ha tenido la tendencia que su interior, por tratar de ayudarse a sí mismo. Ahora, así es la naturaleza del hombre. Ahora, lo que estamos tratando de hacer es fijar una base para algo que le estamos pidiendo al Señor que haga, sanar a los enfermos y dar confianza. Y usted no puede salir y tener fe en algo de lo que no sabe nada. Primero tiene que tener algo donde pueda descansar la fe. Cuando usted se casó con su esposa, tuvo que tener fe en ella. Ella tuvo que tener fe en usted, antes de que ustedes pudieran formar un hogar. Y usted sencillamente no puede tomar algo casual y tener fe en eso, porque no es algo probado. Así que lo más comprobado que podríamos tomar como base para la fe sería la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Amén. 26. Y el hombre, aún en su condición caída, fue hecho a la imagen de su Hacedor, Dios. Y en cierto sentido de la palabra, él es un hijo de Dios caído de la gracia. Él ha caído del estado en que Dios lo hizo para que se mantuviera. Su condición caída le da ciertas condiciones con las que trata de ser algo, para regresar por su cuenta al lugar de donde cayó. Algo dentro de él le dice que de dónde procede. Él sabe que aún no está en la condición correcta porque ve muerte, enfermedad, pesares, angustias y desilusiones. Él sabe que no fue hecho para eso. Con todo, sin importar lo de lejos que esté de Dios, hay algo dentro de él que le dice eso, algo en su interior.
27. Ahora el hombre fue hecho como un ser trino, alma, cuerpo y espíritu. Lo de afuera es el cuerpo. Hay cinco entradas a este cuerpo y por supuesto que esos son los cinco sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Lo de adentro es como una semilla que se siembra. Lo de adentro de eso es como la pulpa de la semilla, lo cual es el alma. Hay cinco entradas en las cuales se entra, conciencia, memoria y así sucesivamente. Pero luego dentro de ese pequeño compartimiento está el tercer compartimiento que es el espíritu. Y eso es lo que controla lo demás. Hay solo una avenida a través de eso y es la voluntad propia. Usted puede aceptar o rechazar. Esa es la única avenida hacia eso. Si usted acepta la voluntad de Dios por medio de ese espíritu, el espíritu de Dios ocupa su lugar en el corazón y controla lo demás que hay en usted. Pero si usted no lo acepta, entonces el enemigo ocupa ese lugar y controla todo en usted. Así que eso está allí adentro. Y el hombre, al ser hecho de esa manera, tiene algo dentro de él que lo hace desear lograr algo por sí mismo. Él trata de hacer algo para salvarse a sí mismo. Quiere salir de allí, pero quiere hacerlo por sí mismo y a su manera. 28. Ahora, él ha intentado muchos logros. Ha intentado de lograr esto por medio de la ciencia. Y cada vez que se mueve a través de la ciencia, solamente se destruye a sí mismo. Cada vez que la ciencia hace algo, se destruye a sí mismo, como con la pólvora, la energía atómica, las armas nucleares, los automóviles y todas estas cosas. Sin embargo, temporalmente eso lo ayuda, pero a la larga se destruye a sí mismo, porque es algo que ha logrado mientras está en el taller de Dios, intentando hacer algo. Pervertir lo que Dios ha hecho, adecuándolo a sus propias ideas y manufacturándolo. 28. Ahora, así como dije de esta gran ciudad muy hermosa, si esta ciudad fuera, sería más bonita que al principio. Si el pueblo de Dios recorriera las calles con sus manos levantadas, alabando a Dios por su hogar y todo eso, ¿no sería Phoenix un lugar preferido de la tierra? La congregación dice amén. Pero en vez de eso, es igual a las otras ciudades. Mienten, roban, defraudan, apuestan, fuman, beben, andan de parranda, adulteran y ha llegado a ser una hediondez delante de Dios. Así que vean ustedes lo que el hombre trata de lograr. Él simplemente hace un enredo de eso. Él no puede salvarse a sí mismo y trata de hacerlo por medio de la educación. Tomó esa ruta a ver si podía educar a la gente hasta lograr un conocimiento de salvación en Cristo, conocimiento de salvación por sí mismo, o hacer algo por medio de su educación. 30. El otro día leí en la revista Life, creo que muchos de ustedes leyeron el artículo donde han hecho de todo para juntar los distintos elementos o acumulaciones, al tal grado que casi pueden producir vida y dicen que lo harán. Pero no pueden hacerlo. La vida es creación y solo hay un creador y ese es Dios. ¿Ven? Ellos nunca podrán producir vida, pero están tratando de hacerlo. Yo me pregunto qué tipo de especies habría si pudieran lograrlo, si sería conforme a la inteligencia del hombre. Así que vean, no lo pueden hacer. Sencillamente no lo harán. Él ha fallado con la educación, él ha fallado con la ciencia. Él sabe que viene de alguna parte y desea encontrar su camino de regreso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Un Pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1962. Párrafo 31 dice, Adán, el primer hombre sobre la tierra, realmente expresó eso. Después de darse cuenta que había caído de la gracia, trató de usar su inteligencia para hacerse un camino de regreso a Dios, sin una expiación. Trató de volver a Dios sin una expiación o algo que pagara por sus pecados. El castigo de Dios era muerte y él trató de regresar sin una expiación de muerte. Los hombres aún están tratando de hacer eso.
de hacerse una religión sin una expiación en ella. Adán se fabricó una cubierta de hojas de higuera sin sangre derramada en esa cubierta, pero Dios lo rechazó. Lo rechazó allá y siempre lo rechazará, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él simplemente no puede regresar porque la pena es muerte y algo tenía que morir para pagar ese castigo. Así que solamente puede ser sustitutivo o estaríamos todos en muerte si no hubiera un sustituto por nosotros del cual aferrarnos, perdón. Y el hombre, al hacer eso, se dio cuenta que necesita algo de qué aferrarse, algo donde pueda poner sus manos, algo de lo que pueda decir, esto es, lo tengo, yo sé qué es. Párrafo 32. Así que Adán, para aferrarse a algo, hizo una hoja de higuera para cubrir su desnudez y la de su esposa, pero se dio cuenta que lo que tenía en sus manos no funcionó. Si tan solo tuviéramos tiempo, pudiéramos mencionar a los hombres a través de las edades. Tenemos dos o tres de ellos. De todas formas, tenemos a Nimrod. Él pensaba lo mismo. Después del diluvio, él estaba consciente que había un Dios que juzgaría a los malos, porque apenas habían salido del diluvio. Él sabía que fue el pecado lo que causó que Dios destruyera al mundo. Por lo tanto, sabiendo que el pecado haría que Dios hiciera lo mismo de nuevo, trató de lograr algo edificando una torre para que el hombre pudiera llegar al cielo. Y se lo iba mal aquí en la tierra y así viviría en el cielo. Regresaba de nuevo a la tierra, pecar y volver nuevamente al cielo. Párrafo 33. Ahora, esa ha sido la idea de los hombres todo el tiempo. Tratar de pecar y vivir en la tierra y al mismo tiempo estar en el cielo. Usted no puede hacer eso, no puede. Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a Mamón. Por eso es que en esta noche creemos en una abstinencia total del pecado. Alejarse completamente de él porque es un veneno. No juegue con eso. No lo tolere nada para nada. No tenga nada que ver con eso. No vea cuánto puede acercarse a él sin pecar. Vea cuán lejos puede mantenerse de eso. Aléjese de todo lo que parezca pecaminoso. No tengo nada que ver con eso, absolutamente. Párrafo 34. Entonces Nimrod, con su gran mente maestra, trató de lograr aquello. Y si ustedes se fijan, desde que el hombre fue creado siempre ha sido así. Si usted investiga la genealogía de los hijos de Caín, todos ellos llegarán a ser científicos y hombres poderosos, trabajadores de los metales, la madera y todo lo demás en la tierra. Ellos fueron el lado inteligente o intelectual, pero los hijos de Seth fueron campesinos y pastores humildes. Hoy es igual. Los que dependen de algo mecánico hecho por el hombre, algo que puedan tocar y decir, esto es, algo que el hombre haya logrado por su cuenta. Luego uno se da cuenta, en su mayoría, que ellos son los que tratan de escapar de la expiación de la sangre como la vía al camino correcto. Ahora, cuando ya Nimrod llevaba tiempo construyendo su torre, Dios sentado en los cielos se rió de él, y él casi la terminó. Quiero que se fijen que él casi logró lo que comenzó. Pero entonces de repente Dios trastornó la cosa y aquello que hizo se hizo pedazos. Se convirtió en polvo, así como el delantal de hojas de higuera de Adán se volvió polvo. También la torre de Nimrod volvió al polvo. 35 el párrafo. Luego vino otro, que fue el rey Nabucodonosor. Y él iba a construir una ciudad. Y si ustedes se fijan, a veces esos espíritus se meten en los hombres. Viene un día y ya está a la mano. Cuando la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo, debería ser muy espiritual porque Jesús dijo que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían, si fuere posible, aún a los elegidos. El enemigo es tan astuto. Ahora, obsérvelo con Nabucodonosor. Él construyó una ciudad exactamente igual al modelo del cielo. Así como el río Éufrates fluía junto al trono, también en el cielo río del agua de vida pasa por el trono. Repito, también en el cielo el río de agua de vida pasa por el trono. Los jardines colgantes y demás, exactamente igual.
Cuando Abraham peregrinaba, buscaba una ciudad, esa ciudad, perdón. Y si usted no tiene mentes espirituales, Satanás los cegará en estas cosas y verán algo parecido, pero no lo es. Si es hecho por el hombre, no sirve. Si es comprado por Dios a precio de sangre, es la verdad. Eso es cierto, pero si es hecho por el hombre. Párrafo 36. Ahora, él edificó aquella gran ciudad. Y luego hallamos también que hizo una imagen para que la gente la adorara y produjo una adoración de imagen entre la gente. Pero en medio de todo aquello apareció una escritura sobrenatural en la pared, en una lengua desconocida que nadie pudo interpretar, sino solo un profeta lleno del Espíritu que estaba entre ellos. Y ese reino se fue al polvo, igual que la torre de Nimrod y el delantal de higuera de Adán. Exactamente igual, porque es algo que el hombre logró por su cuenta, algo que quiso hacer para probar que quería salvarse a sí mismo. Respecto, el camino ya fue hecho para usted. Usted no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede salvarse a sí mismo. Párrafo 37. No hay nada que usted pueda hacer. O podríamos mencionar muchas otras cosas tremendas que acontecieron. Recientemente, después de la Primera Guerra Mundial, Francia quiso construir la línea de Siegfried allá y ellos apuntaron todas sus armas hacia Alemania y dijeron, bueno, si los alemanes trataran de llegar por aquí de nuevo, pues podríamos detenerlos porque tenemos aquí una línea con la cual detenerlos. Y solo para mostrar que los proyectos hechos por el hombre no pueden durar, los alemanes los burlaron. Ellos se pusieron detrás de esta línea, Siegfried, y dijeron, nosotros podemos comer, beber, adulterar, bailar, vivir en pecado, hacer cualquier cosa que queramos porque estamos protegidos. Hemos hecho algo que nos protegerá. Los alemanes marcharon por detrás de eso y los vencieron. Vean, ellos se fueron por detrás porque estos olvidaron hacer las torretas para sus armas de modo que pudieran girar en cualquier dirección. Así que los alemanes se pusieron fuera del alcance de sus armas, le dieron la vuelta y encontraron por detrás y la línea sufrido cayó. Los yanquis llegan a ver por acá, nos meteremos en este concreto armado y luego vieron los alemanes, hicieron la línea en Washington y pensaron, sí, estaremos bien. ¿Qué sucedió? Los yanquis vinieron con bombas muy poderosas y los hicieron pedazos. Ella cayó de todas formas. Tenemos un tiempito más, vamos, 138. Estados Unidos no hace mucho pensó que podrían construir un barco que ningún otro constructor podría fabricar. Lo llamaron el Titanic. Una noche mientras navegaba por el océano con todas sus maquinarias andando y las bandas estaban tocando música jazz, la estaban pasando en grande. Pero de repente aquello cambió más cerca. Mi Dios, de ti, ¿por qué? Pegó contra un témpano de hielo allí que le hizo un agujero. Los motores se dañaron y se hundió hasta el fondo del mar. ¿Por qué? Dios, con su mano poderosa, muestra que este mundo no puede permanecer. El hombre no puede lograr nada por sí mismo. Ahora, hoy la gran discusión es sobre las armas nucleares. Y estamos gastando millones de dólares para tratar de llevar un hombre a la luna. ¿De qué servirá después que llegue a la luna? Yo no estoy, como dije la otra noche, a mí no me preocupa llegar a la luna. Donde yo quiero llegar es al cielo, así que la luna no es lo suficiente lejos para mí. Y luego los rusos están diciendo, oh, nosotros pusimos al primer hombre en el espacio. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con ellos en eso. Ese hombre fue al espacio hace como 2 años. Y nosotros hemos tenido uno en el espacio durante 2000 años. Y nos está construyendo un hogar a donde ir. Pero vean ustedes los logros alcanzados por el hombre. Lo que el hombre ha logrado hacer por sí mismo no servirá. Hemos tratado de educar a la gente para obtener lo que llamaríamos una mejor clase de gente. Por medio de la educación, nuestros seminarios han enviado a nuestros ministros de la escuela, lo cual está bien. Aprendan a hablar bien en sus discursos y demás, una mejor gramática. De manera que la así llamada mejor clase de gente de la ciudad asista a estas iglesias. Y hemos llenado nuestras iglesias de eso. Ahora, yo no creo que haya una mejor clase de gente que el pueblo de Dios.
Bien, y Jesús nunca obró con esa clase de gente cuando estuvo aquí. Él fue a los pescadores, analfabetas, sin educación, ignorantes. Y esos fueron los que Él escogió. Y Dios, si ustedes tan solo pudieran entenderlo, a Él le gusta tomar algo que no es nada y hacer algo con eso. Eso prueba que Él es Dios. No hay nada de lo que usted pueda jactarse. Él toma algo que no es nada para hacer algo de eso. Eso prueba que Él es Dios. Amén, gloria a Dios. Nos quedamos ahí, mis amados hermanos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos en el párrafo 41 de este glorioso mensaje titulado Un pendón, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1962. Oremos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos das, Señor, de este alimento especial de los águilas de este último tiempo. Oh, Padre amado, este pendón que tú nos has dado, Señor, nos ha hecho ver tantas cosas que allá en lo pasado. Y teniendo evidencias, viene tu palabra, Señor, para que no cometamos la misma cosa, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, juntamente te decimos muchas gracias, Padre. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo y la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Un profeta que vino en la cena, Señor, hace 50, 60 años ya, se fue de la cena, pero ha quedado estos mensajes gloriosos. Y no es cualquier persona, Señor. Es tu gracia, tu misericordia que tú lo enviaste, Señor, a este mundo, porque estaba en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia tiene que cumplirse, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Cuando él, oh Padre amado, así lo anunciaste, Señor, a todos los profetas, para que se cumpla tu promesa. Tu misión, Señor, en esta tierra. Sabemos que estamos peregrinando, Señor, en esta tierra. Nos queda poco tiempo, o quizás ya nada, Señor. Es solamente tu misericordia que nos sostiene, Señor, y permite que nos agarremos bien de tu mano poderosa, alcanzable, Señor. Muchas gracias. Bendice grandemente. Más adelante tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente, Señor, al siervo, a los cantantes, a los músicos, Señor, para que tu obra sea glorificada en este último tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que Dios Todopoderoso.